Buenas tardes y bienvenidos a PTV Granada, la televisión de Granada y el área metropolitana. En primer lugar, queremos pedirles disculpas. Ahora mismo las imágenes que están viendo ustedes en sus pantallas pues no se corresponden, ¿no?, a lo que está sucediendo ahora mismo en el pabellón de Riazor, donde Leima Coruña y Covirán Granada se están enfrentando. Todo esto tiene que ver con que estamos esperando a que en breve nos va a llegar la señal desde la pista gallega, ya que parece que ha habido problemas para poder conectar con las imágenes, ¿no?, del partido que ahora mismo pues ya se está disputando. Estamos dentro del primer cuarto. Covirán Granada vence por 4-8. Estamos, lo más importante de todo es que nos disculpe, porque al final estas cosas pues suceden cuando hay que conectar con distintas ciudades. La Liga Sport pues no pone las cosas muy fáciles, hay que ser sinceros. Y por lo primero, mientras estamos esperando, que parece ser que va a ser en los próximos minutos, muy rápido. Jesús Quero, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Se pues pone complicada la cosa para empezar el partido ya que era complicada la cosa. Efectivamente, no solamente hay que luchar contra Coruña, hay que luchar contra la señal, contra el tiempo, hay que luchar contra todo. Pero los chicos de Pablo Pin son guerreros y van a luchar contra viento y marea, nunca mejor dicho, para conseguir una victoria en tierras gallegas. Una victoria muy complicada, porque no hemos ganado nunca este año en Galicia. A ver si esta es la primera vez y devolvemos la serie a Granada en un partido que podría ser auténticamente apasionante. Un hipotético tercer partido que se jugaría el miércoles 9 de la noche en el Palacio Municipal de Deportes de Granada, y que dejaría para mí uno de los máximos favoritos para llevarse el ascenso. Yo pienso que el equipo que venza esta eliminatoria tiene un 60% de posibilidades de conseguir el ascenso en la hipotética final, que se jugaría bien ante Breogán, bien ante Alicante. Pues mientras esperamos esa imagen del pabellón polideportivo de Riazor, pues vamos a hablar ahora mismo. Están viendo ustedes en sus imágenes, en sus pantallas, están viendo, ¿no?, lo que sucedió en el primer partido, en ese partido que finalizó con un 67-77 a favor de Leima Coruña, que logró a través de un gran esfuerzo defensivo imponerse al equipo de Pablo Pin. Un partido muy igualado que terminaba en esos tres primeros cuartos con un punto de ventaja para el conjunto nazarí. Pero conforme empezaron los últimos minutos, ese último cuarto, parecía que algo no iba bien. Y no era solo que no iba bien, sino que fue muy frustrante ver a un Covirán Granada que no logró anotar. Anotó en la segunda jugada del último cuarto y no volvió a anotar hasta que faltaban algo menos de tres minutos. La defensa de Leima Coruña Jesús fue muy importante para sacar esta victoria por parte de los visitantes. Sí, parcial 8-19. Meter solamente 8 puntos en un último cuarto es algo que no le habíamos visto a este Covirán en muchísimo tiempo. O sea, yo diría que a este Fundación no se lo habíamos visto nunca. Y tirando de memoria baloncestística de Granada, habría que remontarse a tiempos de aquel Puleva para tener tan pocos puntos en un último cuarto. Yo recuerdo un partido contra Real Madrid que solamente anotamos 4 puntos en el último cuarto, y desde entonces yo no recuerdo que pasara esto. A pesar de todo, Tomás Broplev acabó con 15 puntos, David Iriarte con 13, se notó Lluís Costa bastante mermado físicamente, se notó a Tomás Broplev, a pesar de ser el máximo anotador de Granada, que estaba tocado. La verdad es que Granada tuvo que luchar contra Leima y contra el infortunio, ¿no?, de cara a canasta. Y hay que decir que se echó en falta el apoyo del público del Palacio Municipal de Deportes de Granada. Estamos todos desentrenados y bueno, la gente ha estado viéndolo a través de PTV Granada todos los partidos, pero no es lo mismo verlo por la tele que verlo en casa. Y bueno, yo eché en falta ese empuje histórico que hemos tenido aquí en Granada de llevar a nuestro equipo en volanda a pesar de todas las dificultades. Y es que hay que tener en cuenta que Granada no jugó un buen partido, porque no jugó un buen partido. Coruña defendió muy bien, pero solo se perdió de 10 puntos. Y Leima Coruña solo pudo irse en el último cuarto. O sea que todas las críticas que se han ido vertiendo sobre la dirección del equipo de Pablo Pin, sobre el estado mental de los jugadores, sobre la capacidad de este equipo para estar aquí, la calidad, todo esto
son críticas totalmente infundadas, que no tienen demasiado demasiada chicha, porque, a ver, señores, estamos en unas semifinales de Leb Oro, pero es que Leima Coruña también. No es un equipo que haya puesto el Ayuntamiento de La Coruña aquí para que nosotros nos peguemos contra ellos. No, es que Leima Coruña es un equipazo que tiene una plantilla impresionante, todos tienen una planta magnífica, o sea, poderío físico a más no poder, y un presupuesto mucho mayor que el equipo de Óscar Arena. Hay que trabajar, ya parece, ahí lo tienen, ya parece que vamos a conseguir conectar. Muchísimas gracias siempre a la gente, a nuestro equipo, a don Antonio, que ha conseguido ahí, luchando contra viento y marea, ha conseguido que volvamos cuando ya han pasado los 5 primeros minutos. Pero noticia, Kobe Irán Granada vence 7-14. Buen inicio, un gran Lluís Costa y un gran Tomás Broble, por si no han podido seguirlo a través de otro sitio. Ya les digo yo que Tomás Broble, aunque ha tenido que ser cambiado porque tiene unas pequeñas molestias, ya saben que desde el primer partido, desde el segundo partido frente a Real Murcia, arrastra unas molestias en la rodilla después de llevarse un golpe. Y ya lo hablábamos también, mientras vemos esos lanzamientos de Lotana Wogbo, el jugador, el número 24 de Leima Coruña, que anota el tiro libre para poner el 9-14, que el cansancio se nota y mucho en las piernas de los dos equipos, ¿eh? Sí, porque han tenido que viajar a Coruña los dos a la vez. Siempre se cacarea mucho que el viaje a Coruña es muy largo, pues esta vez lo han tenido que hacer los dos. Allá no va solamente el equipo granadino. Canastón de Cristian Díaz, canastón de pollo. Not today, ya firmaba ahí el canario esta semana. Importantísimo que vaya aportando este tipo de jugadores al conjunto nazarí. Dago Peña, que fue peligrosísimo. Ahí sigue, nuevo robo de Cristian Díaz. Ya corre el contraataque Covirán Granada, que hoy vuelve a vestir esa camiseta verde preciosa, el 60 aniversario de Covirán. Me encanta esta camiseta, y no hemos perdido ni un partido con esta camiseta. Todo han sido victorias. Y ahí también, ¿no? Pablo Pin llamando a la suerte con el color verde que tanto gustaban a los celtas y que representa precisamente eso, suerte. Nuevo ataque, el balón en Manu Rodríguez, tira de dos, para adentro y a tablero, vale lo mismo, tiene que pedir tiempo muerto Sergio García, porque Covirán Granada ha empezado muy bien el partido, Jesús. Justo lo que le faltó en el partido de ida. Han entrado muy metidos, muy concentrados, robando balones, dominando el rebote en pista propia, saliendo a la contra y lanzando con bastante criterio y bastante acierto. Son 18 puntos a falta de 4 minutos para acabar el primer cuarto. Totalmente impresionante lo que están haciendo los chicos de Pablo Pin en un pabellón de Riazor que está pues lleno, ¿no? Con el máximo de capacidad que puede tener, y la gente animando desde el salto inicial a un equipo de Coruña que puede protagonizar junto a Breogán una histórica final. O puede que no, puede que ahí todo se quede en agua de borraja. Ahí ven a la izquierda del banquillo, ven a Tomás Broble, que parece que tiene ciertas molestias, ¿no? En las piernas, se está probando todo el rato. Repetimos, ha empezado el partido, incluso ha empezado con anotación el cañonero de Denver, pero lo vemos que ahí ha tenido que ser apartado un momentito. Está con los doctores que ya le han tratado, y parece que el jugador norteamericano está recuperando sensaciones. Qué importante es este jugador para los intereses del equipo de Pablo Pin. Totalmente, parece que tiene algún problema en el tobillo por los movimientos que estaba haciendo. Es muy importante que no salga mentalmente Tomás Broble del partido, a pesar de no poder estar dentro de la pista. No sé, se le ve preocupado, pero no se le ve cabizbajo en la banda. A ver si pueden recuperarlo físicamente y puede volver a entrar, porque hace mucha falta. Vuelven los hombres a la pista, vemos por parte de Leima Coruña a Dago Peña, Lotana Wogbo, Gaiz Camaiza, Javi Vega y a Osvaldas Matulioni. Por parte de Covirán Granada, Manu Rodríguez, Cristian Díaz, Germán Martínez, Alex Murphy y David Iriarte, que protagonizó un buen partido en el partido de ida, donde Covirán Granada solo dos jugadores superaron los 10 puntos en sus casilleros personales, y eso dice mucho de un equipo con ese potencial ofensivo pero parece que en la tarde de hoy, en la tarde en la que se puede decidir incluso la final, porque recuerden que a las 8 de la tarde se enfrentan Leche Río Breogán y HL Alicante en el Pedro Ferrandi de Alicante, y que también ya podría sellar el equipo de Lugo, podría sellar su pase a la final. Un solo puesto de ascenso a la Liga Endesa está en juego, y hay 4 candidatos, y Covirán Granada es uno de ellos. No quieren volver a casa, quieren volver a reunirse con su afición el próximo miércoles,
a las 9 de la noche en el caso de sacar este partido. Balón en las manos de la Lapa Martínez. Balón para Manu Rodríguez en el centro de la pista. Recibe de nuevo allí Cristian Díaz. Buenos minutos del canario. Iriarte pone ese bloqueo con esa mano izquierda. Quería rebañar el balón de Palma. No pudo ser. Contraataque para Leima Coruña. Vega. Belemene, balón interior para Lotana Wopo. Cuidado con este físico imponente. Falta abajo. Se la indican a David Iriarte. Tendrá dos lanzamientos, ya que Covirán Granada ha hecho más de cuatro faltas en este cuarto. Primera falta de David Iriarte en este cuarto. Anota el primero, Lotana Wopo. Cinco puntos de Tomás Brople, cuatro de Manu Rodríguez, cinco de Lluís Costa. Son los máximos anotadores del partido ahora mismo. Y Magui, Gary Magui, por parte del equipo coruñés, que pone el 11-18. Quedan 3 minutos y medio para el final de este primer cuarto. Buen arranque de Covirán Granada, que busca jugar en casa, decidir en su propia pista el devenir de estos dos equipos en esta gran temporada 2021 que han hecho los dos. Manu Rodríguez con esa bombita, mano derecha, se sale. La quería rebañar David Iriarte y ahí estaba Cristian Díaz, más listo que nadie, con esa izquierdita. Buena canasta de Cristian Díaz, de ese rayo canario. Qué importante es rebañar esos balones que quedan ahí perdidos y conseguir canasta. Bortolussi, que ha entrado en pista ahí en ese intento de ayuda frente a Maiza. Otra vez Cristian, no, esta vez ha sido Manu Rodríguez. Qué intensidad. Está viendo otro Covirán, ¿eh? Totalmente. Además, están sabiendo anteponerse al pase, no hacer falta, ser muy intenso y no dejar que los jugadores de Coruña estén cómodos en la pista. Vemos ahí la grada, esos huecos, ¿no?, que hay en la pista, porque todavía no podemos ver llenas las gradas de este Riazor, pero poco a poco, señoras y señores, como el Palacio Municipal de los Deportes. Balón para Germán Martínez. Iriarte tira de tres. Se queda cortísimo el lanzamiento. Lo cogió fácil Lotana Wopo. Nuevo ataque para Leima Coruña, que quiere recortar distancias. Buena salida ahí en la ayuda de Iriarte. Tiene que recuperar rápido el de Palma. Recibos. Valda Matulionis. Y no entra su lanzamiento. Rebote para Bortolussi. Nuevo ataque para Covirán Granada. Importante. Coruña ha lanzado ya 4 lanzamientos desde el perímetro. 0 puntos. Desde más allá de la línea de 6'75. Díaz. Se lleva ese bloqueo, falta en el bloqueo de David Iriarte, importante. Sí, exageró demasiado el movimiento, segunda falta de David Iriarte. Ya supongo que se irá al banquillo. Ya vemos ahí que evidentemente Edu Gatell no va a ser de la partida, lo vemos ahí vestido de corto. Qué pena no poder contar con Edu Gatell en esta semifinal. Bien. Y por eso vemos los primeros minutos de Gonzalo Bressan en la... En este partido jugó unos pocos minutos al final del partido cuando estaba prácticamente resuelta. Y Pablo Pini intentando tranquilizar a Iriarte. Sí, no tiene David que descentrarse. Hay que estar metido en el partido, olvidarse de los árbitros y estar a lo que hay que estar. Cada uno a lo suyo, a su trabajo, y hay que impermeabilizarse de todo el ambiente que se está viviendo en el pabellón de Riazor. Queremos que nos cuenten con ese hashtag PTV Coruña Granada cómo están viviendo este partido. También pueden ponerlo, como siempre, en el hashtag Playoffs PTV. Cuenten cómo están viviendo este partido. ¿Quién en el tercero? ¿A que sí? Como nosotros, queremos contárselo el próximo miércoles. Maiza por el lado izquierdo, peleándola ahí con Lotana Wopo. Muy bien, Gonzalo. Falta de Lotana Wopo. Primera pelea del argentino, se la lleva. Importante que en los minutos que esté en pista el joven Gonzalo Bressan, pues por lo menos aporte trabajo. Efectivamente, tiene Bressan un cuerpo mucho más endeble que el de Lotana Wopo, pero le ganó la posición y solamente pudo el pívot nigeriano hacerse sitio con el cuerpo, y falta personal bien vista por el colegiado. Germán Martínez. Nuevo ataque de Covirán Granada, que puede superar los 20 puntos en este primer cuarto. Ese carretón para que intente recibir Manu Rodríguez. Recibe allí, tira ese lanzamiento por arriba. Se ha quedado ajustadito, se ha quedado ahí en el aro. Pero buen ataque de Covirán Granada. Manu Rodríguez está consiguiendo recibir en sitios cómodos para él. Algo sí, la verdad que sufrieron mucho en el último partido. Muy buena jugada ofensiva de Granada con ese bloqueo para Manu, que ha quedado expedito ahí en lo alto de la bombilla. Lástima, ¿no?, que no haya entrado ese lanzamiento.
Zach Moragan. Va el base de Illinois, importantísimo, la gran estrella de este equipo. Para Maiza, jugando con dos bases, Sergio García. Intentando meter ese balón interior para Jaktas. Se le complica la posesión, tiene que lanzar. Se agua. Queda corto el lanzamiento, hay que pelearlo. Buena defensa de Covirán Granada, que recupera un nuevo balón. Quinto triple que se va al limbo de Coruña y eso les puede causar un problema mental. Coruña es un equipo que está acostumbrado a tener buenos porcentajes desde el perímetro y si no entran los balones se empieza a ver el aro pequeñito, pequeñito, pequeñito y eso es bueno para Granada. Se prepara Dago Peña para entrar, allá va el lanzamiento de Manu Rodríguez. No entra y al final el rebote es para Romaric Belemene. Maiza. Tiene que aprovechar estos minutos Covirán Granada, que está defendiendo realmente bien. Esa pelea ahí entre Wopo y el joven Gonzalo Bresal. Sacó la falta el de Georgia. Tendrá dos lanzamientos de tiro libre Lotana Wopo. Importante que Gonzalo no se sienta intimidado ante el físico de este jugador. Totalmente impresionante el cuerpo que tiene, el tren superior, el tren inferior de este jugador. Y bueno, Gonzalo, un niño todavía en formación, pero que se pelea hasta con sus hombres si hace falta. Eso por lo menos ese ímpetu, ¿no? Eso, bueno, ese carácter argentino, ¿no? Sí, ahí totalmente. Sabemos que su padre ve los partidos con nosotros, con PTV, siempre ahí nos apoya desde las redes sociales. Un saludo y sabe que ahí que tiene un peleón el en la pibe. Final de temporada en el que ha hecho en Cebe la Zubia. El pibe este verano se va a poner hecho un mulo, ya lo vas a ver tú. Balón 13 a 20, ya dentro del último minuto de este primer cuarto. Covirán Granada vence en la pista de Leima Coruña. ¿Quieren emoción? Pues sigan nuestras redes sociales y sigan este partidazo. Cuéntenoslo, por favor. Cristian Díaz de tres. ¡Bang! Triple de Cristian Díaz. Ese rayo canario que anota de tres. Buen inicio del base de Covirán Granada. Y muy buen bloqueo de Gonzalo Bresan, que no solamente ha hecho el bloqueo, sino que ha conseguido asistir para que Cristian quede solo en un lanzamiento espectacular. Muy limpio. Dago Peña por el lado izquierdo. Metía esa mano Manu Rodríguez. Tendrá saque de fondo. Qué importante meter esa mano y no hacer personal. Eso demuestra el grado de concentración que tiene Granada en la tarde de hoy. Cristian Díaz ya con 7 puntos. Lotana Wopo, que quiere aprovechar ese físico delante de al recoger el rebote Bortolussi. Madre mía, pollo, lo que acaba de hacer ese contraataque Germán Martínez de tres. Para adentro, otro triple de Covirán Granada. Va a acabar este primer cuarto con 13 a 26, si no la regla ese lanzamiento. Inicio espectacular de los hombres de Pablo Pin. Y terminan los 10 primeros minutos venciendo por 13 puntos en la pista de Coruña. Muy Jesús. Importante, muy importante, pero sobre todo lo más importante es que Granada ha dominado el rebote. Coruña no ha anotado ni un solo punto desde el perímetro. Todos los puntos que ha conseguido ha sido desde la pintura o tiro libre. Y las faltas personales. Solamente Iriarte con dos faltas personales, jugador con ciertos problemas. Pero Granada ha defendido bien, ha defendido duro y ha defendido sin personal. No está cómodo Coruña en la pista, se le nota, está agarrotado. Cada pase parece un mundo. Esto es como cuando jugábamos en el colegio contra los de un curso más superior, que era difícil hasta dar un pase. Bueno, pues eso es lo que está consiguiendo Granada en este primer cuarto. A ver si consigue mantenerse esta tónica. Y bueno, nosotros los minutos que hemos visto, no estaba Murphy, no estaba Fall, no estaba Brooklyn ni Costa. Ni Costa. O sea que la segunda parte del primer cuarto, que ha sido cuando se ha conseguido la mayor renta, ha sido con la segunda unidad. Qué importante ha sido jugadores como Gonzalo Bresan, esos minutos aprovechando al máximo su oportunidad, el carácter que siempre imprime. El capitán Alejandro Bortolussi, Germán Martínez anotando, Manu Rodríguez apareciendo, Cristian Díaz asumiendo ese rol. Estamos viendo a un Cristian Díaz muy serio en estos playoffs. Eso es. Viendo un jugador sin frivolidades. Sí, está jugando mucho más serio, está haciendo un gran baloncesto el base canario. Y esto siendo importante porque luego tiene esos momentos de poder romper, él lo sabe. Pablo Pina hablaba en la rueda de prensa post partido que es importante tener a un jugador con ese carácter. Y la verdad es que buen inicio de los hombres de Pablo Pérez. Sí, y también muy importante, jugadores que juegan poco como Moisés Andriassi, totalmente metido, animando, atendiendo, haciendo indicaciones a Allen Murphy, lo tenía justo al lado. Estos corrillos son... Esto hace muchísimo. Importantísimo el que se hable, el conjurarse, el dar indicaciones. Todo esto hace grande un equipo y uno es, para mí, el sexto jugador de Granada esta temporada.
Está Covirán en modo playoff, como estamos nosotros aquí en PTV Granada. Vaya semana que nos ha regalado la gente de PTV Granada con esa programación especial de Corpus. Buah, todos los días. Madre mía, no hay casetas, pero como Fernando, si lo hubiera, macho. Que hoy también, después de este partido, evidentemente, claro, a las 9 de la noche ya saben que tiene una cita. La verdad que nos lo pasamos bien el otro día, pudimos estar un ratito, el maestro Adrián Sánchez y yo pudimos estar un ratito ahí compartiendo con Fernando, hablando un poquito del ambiente, ¿no? De previo a este segundo partido. Y la verdad que vaya programación. Entre la de Semana Santa, el baloncesto, el Corpus, que no emite las noticias. Que, vamos, claro, espérate que no nos lleven a la playa este verano. Cuidado, ¿eh? Allá va. ¡Qué bien lo han visto! ¡Qué buena conexión argentina! ¡Esto todos se entienden los pibes! Buena canasta entre Gonzalo Bressan y Alejandro Bortoluzzi. Bressan ha visto muchos partidos de un tal Escola, ¿eh? Hombre, buen referente tiene. Vaya triple, acaba de meter Leyma Coruña. Primero, primer triple de Coruña en el partido. Importante ahí para los hombres de Leyma Coruña, que no se quieren despegar. Buen inicio de Covirán Granada. 16 a 28, balón interior de nuevo para Gonzalo Bressan, que se quiere retar ahí con Lotana Guopo. Manu Rodríguez, con dificultades, se la devuelve al argentino. Cristian Díaz, 1-2, esa bombita. ¡Oh! Canastón de ese rayo canario llamado Cristian Díaz. Él sabe, se está dando importancia, sabe que tiene que aparecer en este tipo de citas. Claro, y estaba pidiendo que ha podido ser algo más que una bandejita. Efectivamente, le han dado, le han puesto el sello y no ha echado ninguna carta. Coruña sigue sin poder imponer el físico, ¿eh? Granada le está aguantando y le está plantando cara donde más les duele al equipo coruñés. Triple de Osvaldas Matulionis, segundo consecutivo del lituano. Dos triples ahí para lo hemos el dicho equipo antes. Coruñés consecutivo, los has invocado, Jesús. Coruña tiene buenos lanzadores de tres y no estaban teniendo suerte. En algún momento tendrían que aparecer. Esperemos que sea algo fugaz para los intereses de Covirán y no despierte Matulionis porque nos puede hacer un auténtico roto. Cristian Díaz con complicaciones, tiene que lanzar ese balón para arriba, muy complicado. Finalmente, falta de Gonzalo Bressan. Parece que se ha hecho un poco de daño en la mano Cristian Díaz. Y tendrá saque, hay una nueva pérdida ahí para Covirán Granada que ya lleva 30 puntos en estos 11 minutos y medio. Dato también importante, solamente la tercera pérdida de Granada en el partido. Hay que controlar esas pérdidas de balón, no ha dado cometer errores no forzados. Y bueno, obviamente hay que perder, se pierden balones dentro de un partido, para que no sean por desconcentración, que sean por lances defensivos del equipo rival. Está caldeando el partido la gente de Coruña, ahí lo escuchan la gente del polideportivo de Riazor. Los árbitros parece que están tomando alguna decisión correspondiente al tiempo, parece. Y ahí ya está. Nueva posesión, vuelve el balón a la cancha, esta vez en las manos del base de Illinois, de Zach Monaghan. Interior, ha vuelto Bamba Folo a la pista. Intentando defender a Lotana Wobbo, recibe Belemene y se lleva la chapa de MVP. Segunda chapa, no, le quería poner la segunda chapa a Bamba Folo, pero finalmente se hace con el rebote. Importantísimo que Bamba Folo sea un muro esta tarde. Cuando el 66 de Granada está ahí debajo, las cosas son mucho más difíciles siempre. Nueva falta esta vez. Se la van a pitar al número 35, a Romarí Belemene. Lluís Costa se prepara. Buenos minutos de Cristian Díaz en cancha. Importantísimo que el Rayo Canario esté en buena forma. Entra McGee. Hizo un gran partido frente a Covirán Granada. Sí, Belemene. Parece que por fin vamos a poder tener el reloj de posesión. Belemene, 0 de 4, lanzamiento. Estaban tardando un poquito. La gente de la realización de Coruña estaba tardando en darnos por lo menos la ventaja de saber cuánto tiempo quedaba por ataque. Balón para Bortoluzzi. Invirtiendo el balón. Duelo entre el cañonero y Romaric Belemene. Vence el primero Belemene. Zach Monaghan, delante de Bamba Folo, veremos si se atreve, se la quiere poner a McGee, muy difícil era ese pase, roba Covirán Granada. Balón en las manos del mago de San Jutesberg. Complicaciones para encontrar a Lluís Costa, Manu Rodríguez se la da, tiene que levantarla con muchas complicaciones.
Muy difícil esta jugada. Vaya canastón se acaba de sacar de la manga el capitán Alejandro Bortolussi. No hay nada como un argentino cuando la jugada se pone complicada. Era complicada, pero vaya canastón. Con la manita izquierda aportando mucho el capitán. Importante haberlo recuperado físicamente para este momento de la temporada. Osvaldo Matulionis. Otra chapa de Bambafol. Nueva posesión para Covirán Granada. Está muy metido Bambafol en defensa. Está sabiendo leer el tempo de salto y de tiro del oponente. Y eso para un taponador es fundamental. Allá va el cañonero desde el parking. ¡Bam! Triple de Tomás Broble. Y nuevo tiempo muerto solicitado por Sergio García. No hay nada más que ver la cara de los jugadores de Coruña. Los ojos de partido que tienen los hombres de Covirán Granada. Granada tiene la mirada inyectada en sangre y Coruña tiene una cara de agobio diciendo, madre mía, que no podemos con estos tíos que nos la están colando en cualquier posición, en cualquier disposición, da igual la defensa que nosotros hagamos. Muy buenas las sensaciones de momento. Sí, era sí. Muchísimo partido, esto claro. Es larguísimo, Jesús, pero las sensaciones ahora mismo son buenísimas de ver a muchos jugadores enchufados tanto en ataque como en defensa. Sí, la concentración es fundamental. En defensa están muy metidos todos, ayudando, metiendo la mano, no haciendo falta personal. En ataque se está moviendo muy bien el balón. La defensa de Coruña está totalmente descolocada en cada uno de los ataques de Granada y eso no es porque los hombres de Sergio García lo estén haciendo mal, eso es porque los hombres de Pablo Pin lo están moviendo muy bien. Están abriendo hueco y lo están encontrando. Te voy a decir cuántas asistencias lleva Granada. Lleva 11 asistencias. ¿Cómo está Cristian Díaz metido en el partido? Fíjense las imágenes, está prácticamente haciendo de entrenador. Sí. Está muy metido en el partido Cristian Díaz. Eso es importante, que todos los jugadores se sientan importantes. Totalmente. Que todos estén atentos, que no haya nadie despistado. Todos están atendiendo como si tuvieran que saltar absolutamente todo a la pista. Importante el trabajo mental que ha tenido que hacer Pablo Pin en ese autobús de Granada a Coruña. Le ha dado tiempo a hablar de muchas cosas, ¿sabes, Jesús? Yo creo, porque un viaje de 11 horas en autobús dan para mucho. Para mucho, sí, la verdad que sí. Nueva pérdida. Están muy desconcentrados los hombres de naranja y blanco. Muchísimo. Y nueva posición fuera del partido. Covirán Granada. Esto es muy largo, lo recordamos. Queda muchísimo partido. Pero hay cositas que se van viendo y algo extraño, ¿eh? Ver en Coruña este tipo de jugadas como lo que acaba de suceder. También fue raro ver dos pérdidas por falta de saque de 5 segundos de Covirán Granada el otro día. Eso empieza a apretar Lima Coruña en defensa. 8 segundos para el final de la posesión. El balón en manos del Mago. Le va por el lado izquierdo. Quiere ir hacia adentro con todo. Tiene que lanzar. Queda poco tiempo. Alejandro Bortolussi tira de 3. Y no entra. Tablerazo. Test de Carglass del capitán. Buena defensa de Leima Coruña. Sí, el Coruña tiene que crecer desde la defensa y tiene que intentar parar la circulación de Granada y en esta jugada lo han conseguido. Pero no, una nueva mano, Covirán Granada, se le escapaba el balón a Lluís Costa. Pero no está Coruña en ataque para nada. Están viendo, intentando encontrar esas opciones que tan bien le fue, encontrar en esos bloqueos directos a Magui. Cada jugada los jugadores están muy atentos a esas continuaciones los hombres de Pablo Pin. Cada jugada los jugadores de Coruña miran de reojo al banquillo pidiendo indicaciones de a ver qué tienen que hacer. Maiza, vaya canastón acaba de meter Gaizka Maiza. Vaya canasta, 2-1 de el jugador de Leima Coruña, el guipuzcoano de 24 años. Mucho quilate ahí en esas botas. Jugador canterano de Guipuzcoa Basket. Mucha calidad. Muchísima. El jugador de Ibarra. Este chaval es jugador de Liga Endesa, sí o sí. Llegó a debutar en Liga Endesa con Del Teco y Guipúzcoa Basket en la anterior etapa. El Teco y Guipúzcoa Basket bajó, ha vuelto a subir y ha vuelto a descender. La próxima temporada jugará la Liga Leboro. Veremos con qué compañero. Veremos quién de estos cuatro, de entre Leche Río Brugán, Covirán Granada, Leima Coruña y HL Alicante, se llevan ese ascenso a la mayor categoría del baloncesto nacional. Qué bonito sería ver el año que viene un Leima Coruña Guipúzcoa Basket. Allá va el lanzamiento de Lluís Costa que no entraba. Igual que decir un Real Madrid Covirán Granada o un, claro, un Valencia Basket, ¿no? Javi Vega. Bien defendido por Manu Rodríguez. Gaizka Maiza que está asumiendo el rol anotador ahora mismo del equipo. Buena mano allí de Lluís Costa de nuevo. Vega que quiere levantarla. Preciosa.
preciosa del de Leganés. Buena canasta con mano derecha de Javi Vega. Palopín sabe que es momento de pararlo. Queda algo más de 5 minutos. Y sigue el tanteo a favor de los hombres de Palopín. 22-35. Hay que evitar que Coruña se meta en el partido. Ha cambiado radicalmente la cara de los jugadores de Coruña en dos jugadas consecutivas, anotando, han recortado 4 puntos. Buena decisión de Pablo Pin de pedir tiempo muerto. No hay que pedirle más intensidad a los jugadores de Granada, están defendiendo igual. Parcial simplemente, de 11 a 9, claro, dos puntos de ventaja en este parcial de este cuarto para Granada. Leima Coruña. Claro. Y bueno, simplemente hay que cortarle a ellos el ritmo, intentar ajustar un poquito alguna situación y seguir trabajando, que quedan 5 minutos para el descanso y después otros 20 más de juego. Queremos que nos cuenten, recuerden, en ese hashtag Playoffs PTV o PTV Coruña Granada en Twitter. También les invitamos a que sigan las redes sociales de PTV Granada. Saben que en Instagram estamos haciendo sorteos prácticamente cada 2 semanas, se está regalando algo porque la gente de PTV lo está dando todo este año. También pueden seguir el canal, el canal de YouTube, donde recuerden que se pueden ver siempre que quieran todos los partidos de esta temporada de COVID en Granada, los especiales de Semana Santa, los especiales de Corpus, también el noticiario. Y recuerden que cuando terminemos de esta emisión de este partido, a las 9 de la noche tiene una cita con nuestro compañero Fernando Argüelles, que seguirá haciéndonos disfrutar de este Corpus especial, este Corpus un poco extraño, pero que gracias a él y al trabajo de todo el equipo de PTV, pues nos está llevando a casa una versión preciosa, con muchísimas entrevistas, con canciones, con música, con tradiciones. Y la verdad, un gustazo escuchar a nuestro compañero, ver a nuestros compañeros y a todos sus invitados en ese especial de Corpus. Seguimos aquí en Coruña, donde Covirán Granada vence por 11 puntos a Leima Coruña. Balón interior para Bamba Fall, oh, como han conectado dos jugones como son Ale Murphy y Bamba Fall. Canastón de Covirán Granada. Primero punto de Bamba Fall en el partido. Importante que el bailarín de Senegal entre en pista. Vega para Maiza. Murphy defendiendo a Vega, qué bien lo ha hecho Javi Vega, vaya canastón de Javi Vega, vaya triple nos acaba de regalar el ex de San Pablo Burgos. Toma Broples, defendido por esa sombra de 2 metros y 3 centímetros que se llama Romaric Belemene, qué portento. Por el lado izquierdo, se la quiere hacer, 1-2, quería levantarlo, no vieron falta los árbitros, corre el contraataque Manu Rodríguez. No vale la falta, habrá dos lanzamientos de tiro libre para Gaizka Maiza. Y Manu Rodríguez ha ido a intentar poner el chapa. Sí, ha sido una buena acción defensiva de Manu, que ha evitado la canasta. Y bueno, Broples, que ha forzado un poquito la situación para intentar sacar falta personal de Belemene. No lo han considerado así los colegiados. Yo creo que algo había en esa entrada. Y bueno, Granada no tiene que ofuscarse, tiene que seguir trabajando, tiene que seguir remando. Coruña no está muerto, ni mucho menos. Vamos, son 10 puntos de diferencia. Claro, quedan 4 minutos y medio del segundo cuarto y todavía una segunda parte, pero las sensaciones del primer cuarto de Coruña en Granada han sido fantásticas y todavía está ahí. Hemos tenido este tipo de jugadas que la vimos muchas veces en el partido, en el primer partido, en el que un jugador, en este caso ha sido Tomás Broples, ha intentado arreglar la situación por sí solo. No ha salido del todo bien. Eso pasó muchas veces en el partido del otro día, pero parece que estamos viendo un Coruña en Granada que se mueve mucho más en la pista, que está intentando generar un poco más de espacios. Ha vuelto Cristian Díaz a la pista. Vemos esa pareja que también han hecho las cosas esta temporada entre Lluís Costa y Cristian Díaz, junto a Tomás Broples, Bamba Fall y Alex Murphy. Prácticamente claro, el quinteto del equipo. Hay que evitar la individualidad. Vaya, el segundo lanzamiento tendrá que repetir. Sí, ha entrado Bamba Fall claramente antes. Granada tiene que escapar de las jugadas individuales. Hay que jugar en colectivo, hay que mover el equipo rival. Hay que mover esa defensa, desajustes. Y bueno, si no se puede conseguir un lanzamiento claro durante los 24 segundos, bueno, buscar en el último segundo. Pero hay que intentar Granada, que Coruña se desajuste en defensa como se ha hecho en el primer cuarto. Defensa presionante a toda pista de Leima Coruña. Finalmente consigue recibir Bamba Fall en el poste bajo delante de Magui. Veremos este duelo, precioso este duelo de dos de los titanes de esta liga. Se cae Bamba Fall, le pitan pasos al pívot de Senegal. Levanta los brazos Gary McGee y quiere levantar a la grada del Polideportivo de Riazor. Sí, malos momentos para Coviran Granada. Muy buena defensa de Coruña, imponiendo su físico. Impresionante McGee, no hay quien mueva ese muro en defensa.
Granada tiene que reaccionar. Se está subiendo Coruñas. Menos mal que ahora no ha entrado este triple. Rebote ofensivo. De Belemene, mete dos puntos más. Y se da importancia. Saca musculitos. Romarín Belemene. Que pone muy cerquita ya a los hombres de Sergio García. Termina. Bueno, ha pedido tiempo muerto para los 31-37. Hay que ajustar. Hay que ajustar el rebote defensivo. El rebote defensivo que sí. Decías antes. Perfecto, lo decías, me indicabas. Estaba siendo clave no dar segundas opciones al rival y luego en ataque tener un poquito más de libertad. Ya hemos visto dos pérdidas consecutivas, una en un intento de uno contra uno de Thomas Brople y en uno contra uno de Bamafol. Y sobre todo cuatro rebotes ofensivos consecutivos en los que Coruña ha conseguido puntos. Esa es la verdadera sangría que tiene que parar Pablo Pin. El tsunami naranja, como se veía en esa pancarta en la grada, hay que dejarlo en marejadilla. E intentar que no nos ahogue, porque el partido estaba controlado, no se puede descontrolar. Granada está haciendo un buen trabajo, tiene que seguir percutiendo sobre las cosas buenas que está haciendo y no dejarse avasallar por el poderío físico, porque el físico, como todo en la vida, pues va y viene, ¿no? El cansancio también hace mella y en algún momento Coruña relajará esa intensidad, porque no se puede mantener durante los 40 minutos. Eso es el momento que tiene que aprovechar Granada para desplegar todo su genio en ataque y volver a conseguir una renta más amplia. Menos de 4 minutos para finalizar esta primera parte apasionante. 31-37, Covirán Granada, buscando llevar el partido al tercer encuentro, que se disputaría el próximo miércoles. Lo verían donde siempre, pueden ver todos los partidos del conjunto nazarí. Es PTV Granada, siempre que, bueno, los partidos de fuera no siempre pues, PTV. Hemos visto antes que el inicio del partido de hoy, pues ha tardado en llegar a una imagen desde Coruña. Nueva pérdida de Covirán Granada. Y allá va Gaiz Camaiza, de tres. No entra el lanzamiento. Bamafol necesita encontrar sensaciones. Buen rebote defensivo, la ponen arriba. Intentaba hacerla imposible a Lemurphy y Pablo Pin. Se lleva la técnica. Hombre, primera técnica del partido porque la acción ha sido muy peligrosa. Sí. En el caso de que que existiera contacto, no lo sé si ha hecho contacto con Alex Murphy. Veremos si los compañeros nos ponen la repetición. Yo creo que sí, que hubo contacto. Si no, Pablo Piz no protesta tan vehementemente. Yo he visto falta personal. Tocar a un jugador en el aire cuando va tan directo a canasta es peligroso para su integridad física. Y bueno, a ver si los señores colegiados no se descentran, ¿no? En este tipo de acciones y con que no sean protagonistas, no. Efectivamente, vale. Con que no se hable de ellos, perfecto. Eso significa que han hecho bien las cosas. Que señalen lo que vean, pero claro, esa falta es que hay que verla. Anotó el lanzamiento de tiro libre Javi Vega, con el que fue castigado Covirán Granada después de esa técnica que le han pitado a Pablo Pin. Una técnica que a lo mejor también ha buscado Pablo para revolucionar, ¿no?, a sus jugadores, para despertarlo un poco. 32-37. Algo más de 3 minutos para el final de este segundo cuarto, de este segundo round. Leima Coruña buscando ese pase ya directamente a la final. Estaba atento ahí la salonina de Rhode Island. Va hacia adentro con todo y ese matazo. Matazo de Alex Murphy. Importante que Alex Murphy aparezca en este partido. Vaya canastón del de Rhode Island. Maiza. Están poniendo cosas complicadas la gente de Coruña porque nos están poniendo cuántos minutos quedan, pero no cuántos segundos. Sí, atención. La verdad es que se le está, ¿qué está pasando? Se le está descentrando toda la faldilla de abajo. Pedimos disculpas a los televidentes que están siguiendo el partido a través de PTV. Porque a través también de cualquiera de las plataformas, porque claro, esto es lo que están viendo, ponga la Liga Sport o ponga... Efectivamente, es la señal que se está retransmitiendo desde Coruña. El marcador se mueve, los minutos se mueven, bueno. Menos mal que estamos aquí nosotros. Ahí estamos, contándolo. Ese 32-39, importante esa reacción a partir de esa buena canasta. Entra Gonzalo Bressan antes que David Iriarte. De verdad que David Iriarte lleva dos faltas. Pero, sí, no será que significa jugar. Que Gonzalo Bressan se ve con confianza. Y sí. Pablo Pin le quiere dar confianza a este jovencísimo argentino. Ese 2 contra 1, buen trap. Costa intentaba recuperar el balón, no pudo ser.
Hay que tenerle miedo a los jugadores de Coruña. Buena defensa ahí entre Cristian Díaz y Broble. Estas tomas no las entiendo yo tampoco mucho. Podría ampliar un poco y ver. Ahí está. Eso es. Saca el balón para Javi Vega. Este para Maiza. Balón a la esquina para Romarín Belemene. No se lo piensa. Tira de tres. Lo rechazó el naranja, el aro del pabellón de Riazor. Está teniendo suerte Coruña con los lanzamientos de tres. Tuvieron ahí tres triples muy buenos, consecutivos. Ahora buena falta de Falta de Maiza sobre Broble. Sí, pues se quedaba Broble totalmente con la posición ganada y con ventaja en el emparejamiento. Estaba diciendo que no está teniendo Coruña suerte con el lanzamiento triple. Consiguieron tres triples consecutivos que los metieron en el partido, pero no se le ve con confianza desde el perímetro. Y eso les puede causar un problema en la parte final del partido. El quinteto inicial ahora mismo en pista de habitual de Sergio García. Ha entrado Dago Peña y Zach Monaghan. Cristian Díaz por el lado izquierdo. Bombita del zurdito canario. Se sale el lanzamiento. También se le salen los tiros a Covirán Granada. El rebote lo coge Dago Peña. Cerca de los dos últimos minutos de esta primera parte apasionante que estamos viviendo en el polideportivo de Riazor. Magui le roba el balón prácticamente a Gonzalo Bressan. Javi Vega por el lado derecho. Bombita. Adentro. Dos puntos más para Javi Vega. 34-39. Cinco puntos arriba Covirán Granada. Qué fundamentos tiene Javi Vega. Increíble. Cómo marca los pasos, cómo ha abierto el brazo en el gancho. Muy bueno. Muchísima experiencia. El ex de Fuenla, Melilla, el Cajasol, el León, el Hospitalet. Muchísimos partidos ha jugado este hombre como profesional del baloncesto. Y eso se tiene que notar en este tipo de partidos. Nuevo fallo de Covirán Granada. Leima Coruña, que puede recortar distancias. Bajarlas de esos cinco puntos que ahora mismo están en el marcador del pabellón de Riazor. Recibe Zach Monaghan. Balón interior para Magui. Levanta el balón. Lo intentaba meter Javi Vega, pero falla el lanzamiento. Falta de Zach Monaghan sobre Lluís Costa. ¿Cómo ha buscado Lluís Costa? Tiene la falta muy claro que Lluís Costa no puede estar libre. No le dejan jugar. Se ha visto durante toda la serie. Sí. Que cada vez que recibe Costa o recibe falta o le hacen un cara a cara. Saben de la importancia de. Seguramente ha sido el mejor base de la competición este año y lo sabe Sergio García y sus hombres. Y Lluís Costa sabe que está siendo perseguido y ha buscado muy bien tirando por el interior en vez de por el exterior, buscando precisamente la falta personal que ha conseguido. Y ahora de nuevo. No vale la canasta, personal. Pero sí la falta. Qué listo ha estado ahí el mago de San Judesberg. Dos veces que ha recibido, dos faltas que ha recibido. Ya saque de banda, ya estamos dentro de este último minuto de esta primera parte, 34-39, recuerden. Buscando Covirán Granada, llevar el partido en la serie al tercer partido. Y Leima Coruña intentando sellar el pase a la gran final. Murphy. Delante de Javi Vega, se la quiere devolver la de antes con mano derecha. Preciosa el internacional de la selección finlandesa. Si hablábamos de los fundamentos de Javi Vega, ¿de qué decir? De los de Alex Murphy. Dos jugadores de Liga Endesa. Totalmente. Javi Vega juega ese mano a mano con Zach Monaghan. No se lo piensa el de Illinois. Tira de tres. Al rebote Osvaldas Matulionis, que no tuvo que esforzarse mucho para meter dos puntos. Costa. Cuatro segundos por encima el marcador de la posesión. Vaya pasito a la esquina para Cristian Díaz. Marca muy bien los pasos a la remanguillé. Pase, tiene que tirar el base de San Judesberg. No se sale, la coge Broble. Y dos falta lanzamientos para el cañonero. Muy saca buena. Musculitos. Ahí toma Broble. Qué bien. Qué bien ha estado. Una máquina de coger rebote. Sí, sí, sí. A pesar de que no tiene mucha altura, se coloca ahí debajo y coge la posición como un auténtico center. Y luego, con la potencia de salto que tiene, es capaz de robarle la cartera a cualquier pivote. Que a los pivotes de Coruña no es fácil robarle la cartera. Y a pesar de que ponga que quedan 7 minutos, no quedan 7 minutos. Quedan 7 segundos. Efectivamente. Realmente, pero bueno, también tienen que poner ahí las décimas que faltan de segundo y demás, porque son importantes estos dos tiros libres de Thomas Broble para coger un poquito de aire antes de irnos al descanso. Hay que defender muy bien esta jugada. Y además,
primera ocasión en la que Granada se va venciendo al descanso dentro de estos playoffs. Murphy coge el balón, ese rebote vale por dos puntos, importantísimo. Dago Peña desde el medio campo se queda corto y acaba la primera parte en el Polideportivo de Riazor. Y muy buenas noticias, Kobe Irán Granada vence por 8 puntos a Leima Coruña. Efectivamente, se ha parado ese tsunami naranja y lo hemos dejado, como he dicho antes, en marejadilla. No hemos dejado que nos destruya el fuerte. Y bueno, íbamos de 13, ahora vamos de 8. Ventaja importante al descanso. Como hemos dicho, primera vez que Granada se va ganando al descanso dentro de estos playoffs. Siempre hemos ido a remolque, al descanso en esta serie. Y bueno, buenas sensaciones de Granada. Me está gustando cómo están defendiendo, me están gustando la paciencia que tiene Granada a la hora de atacar. No se están dejando llevar por el ambiente que se está viviendo en Coruña, un ambiente magnífico, está la gente apretando muchísimo y eso es algo que los jugadores de Sergio García seguro que están agradeciendo. Y bueno, por delante unos 20 minutos totalmente apasionantes que nos deja todo abierto. 8 puntos no es nada. ¿Por qué hay que confiar en estos chicos? Porque han sido el mejor equipo de la Liga Leboros durante la temporada regular, porque se han clasificado a las semifinales y porque no se van a rendir. Quieren llevar el partido a Granada, quieren jugárselo todo delante de su afición. Nosotros queremos contaros aquí cómo lo vamos a vivir esta segunda parte. Le vamos a dejar unos minutos, no queremos que se vayan, queremos que vayan a la despensa, que descansen un poco, se relajen, porque vamos a vivir dentro de 13 minutos, algo más de 13 minutos, el desenlace de este segundo partido de la serie entre Leima Coruña y Covirán Granada. Liga LEP Oro, temporada 2020-2021. Retransmisión ofrecida por la Federación Española de Baloncesto. Estamos de vuelta en el pabellón polideportivo de Riazor, en Coruña, donde Leima Coruña y Covirán Granada se están jugando una plaza en la gran final de la fase de ascenso a la Liga Endesa. Covirán Granada vence por 36-44 en un partido que, bueno, pues primero vamos a pedir disculpas otra vez, pese a que la falta de las imágenes por parte de la realización de Coruña ha sido la que ha evitado que pudiéramos ofrecer en los primeros minutos del partido. Hemos conectado más o menos a la mitad, ¿no?, de este, el primer cuarto del partido, pero siempre queremos pedir disculpas porque quieren vivir con nosotros la pasión del baloncesto, quieren vivir con nosotros estos playoffs y no le hemos podido dar esos primeros 5 minutos en los que Covirán Granada se ponía por delante en el marcador. Y Jesús, me da un poco la impresión de que Leima Coruña ha estado un momento groggy del partido. Sí. Covirán Granada no ha roto ahí. Ha podido romper un poquito más, coger un poquito más de distancia. Ha empezado a encontrar problemas para anotar de manera sencilla. Eso ha facilitado que Leima Coruña se meta en el partido. Pero muy buen partido de Covirán Granada, que ahora mismo está en 44 puntos, superando su media de puntos. Y como bien has dicho antes de irnos al descanso, por primera vez en los playoffs acaba una primera parte liderando el marcador. Sí, ha sido muy importante ese tiempo muerto que ha perdido Sergio García. Coruña no había anotado ni un solo triple. Justo después de ese tiempo muerto ha anotado 2 lanzamientos triples, ha robado 2 balones, ha sido un parcial 10-0 que lo ha metido totalmente en el partido. Granada ha conseguido reponerse de esa avalancha de puntos del equipo de Coruña. Ha habido un momento de duda en ataque, de duda en defensa. Coruña estaba totalmente ido, se le veía a los jugadores en la cara. Después de ese parcial 10-0, las sensaciones de las caras de los jugadores coruñeses ha sido totalmente diferente y ha vuelto a ver otro partido. Granada ha sabido meterse en la pelea, ha sabido reponerse, ha sabido meterse de nuevo, no desesperarse, tener paciencia, volver a mover la defensa de Coruña y volver a hacer el juego que lo está llevando a tener 8 puntos de ventaja. Muy importante esa última jugada con esos tiros libres de Thomas Brople, en los que Allen Murphy ha cogido un rebote al fallar el alero de Granada, el segundo, y han sido 3 puntos
que ha dejado una posible renta de 5 a que sean 8. Parece que no, pero 3 puntitos van a ser muy importantes. Sí, van a ser muy importantes porque sabemos que este partido, ya lo hablábamos también en el primer partido de esta serie, cada ataque y cada defensa, sobre todo en unos playoffs, cuentan mucho. Y todo lo que puedas ahorrarte de sobreesfuerzos es será importante para el final del partido. Destacar también el papel de jugadores que normalmente salen desde el banquillo, que no tienen ese protagonismo en los focos en ellos. Por ejemplo, vamos a hablar del gran partido que está haciendo Cristian Díaz con 11 de valoración, con esos 9 puntos que lleva ya, gran papel del canario. También hemos visto muy buenos minutos de Alejandro Bortolussi trabajando, David Iriarte, que ha tenido que irse al banco por faltas, Germán Martínez aportando, como siempre aporta la lapa, ese 3&D de Manu Rodríguez, que también están contando mejores situaciones, ¿no?, que en el primer partido de la serie. Y destacar, pues sobre todo por la juventud y por el carácter, a un Gonzalo Bressan, que pocos minutos lleva en esta temporada de COVID en Granada, pero cada uno vale quilates, ¿eh? Sí, además no se le está viendo a Gonzalo Bressan nada nervioso, no se achica la pelea ante jugadores que tienen muchísima más corpulencia que él, muchísima más experiencia, y lo está sabiendo cerrar muy bien. Solamente ha tenido una pequeña situación ahí que no ha cerrado el rebote en una jugada al final del segundo cuarto, pero ha sido el único error que yo le he visto a Gonzalo. Ha sabido bloquear bien, ha dado asistencia, ha ayudado en defensa, ha cogido rebote importante. Muy bien el canterano de Fundación, dando minutos de calidad ante la baja de Edu Gatell y ante los problemas de personales de David Iriarte. Hay que también destacar que durante muchos minutos Granada está jugando con gente del banquillo, no ha tenido el quinteto inicial. Eso también es importante, tener a los jugadores importantes frescos, ¿no?, durante el partido, para poder aumentar la intensidad de juego y llegar a las instancias finales con la cabeza ligera, no tener la cabeza pesada por el cansancio. Vamos a hablar también, ¿no?, de Leima Coruña, porque también hay que hablar del rival, que realmente no ha jugado su primer cuarto, no ha sido del todo bueno. En el segundo ha anotado 23 puntos, que está bastante bien. Ha empezado a recuperar, a encontrar soluciones en jugadores como Gate Camaiza, Javi Vega, que siempre que es omnipresente. Luego entre Magui y Lotana Wombo están empezando otra vez a hacer un gran trabajo defensivo sobre el juego interior de Covirán Granada, que estamos viendo un Bamba Fall un pelín frustrado para intentar superar esas corpulencias físicas, ¿no? Porque a pesar de que Bamba Fall es más alto, tiene una envergadura más grande, pero realmente el físico de Magui y de Lotana Wombo es que impresiona mucho. Y el otro día tuvimos la oportunidad de verlo bien de cerca, y ya les digo que físicamente son portentos de la naturaleza. Y luego pues jugadores como Belemene o Osvaldo Matulioni, que son ese tipo de jugadores que a la chita callando te meten el equipo en el partido, en el lanzamiento de línea de tres, defendiendo a los bases. Ya lo hemos visto antes, lo estábamos diciendo durante el partido, cómo están defendiendo a Luis Costa. Sí, muchísimo, lo están encimando en cada situación. Luis Costa está sabiendo leer esta situación, ya ha sacado 3 faltas personales a sus rivales. Bamba Fall tiene que tener paciencia, solamente ha tenido una canasta en juego. Hay que intentar buscar al pívot de Senegal y que pueda anotar más puntos desde la pintura. Es verdad que está haciendo un trabajo defensivo impresionante. Ha puesto varios tapones de mucho mérito, ha cogido rebotes importantes, ganando la posición a jugadores que tienen muchísimo más peso que él dentro de la pintura. Y bueno, Coruña tiene por delante mucho trabajo que hacer. No todo es físico, ya se ha podido ver que Granada ha sabido parar el ímpetu físico de Coruña. Tendrán que buscar otro tipo de armas para doblegar a los hombres de Pablo Pin en el día de hoy, porque Granada no se está achantando, está aguantando físicamente el ímpetu del rival y está sabiendo desenmascarar y desarbolar la defensa gallega con constantes movimientos, carruseles de jugadores, pases muy seguros. Y eso es algo que Sergio García seguramente le habrá dolido la cabeza durante toda la primera parte y habrá intentado corregir en este descanso. Jugadores en los banquillos preparados para salir, minuto y 23 segundos. Y antes de empezar con esta segunda parte, déjenme que les cuente algo. Si buscan ahorrar en su factura de fibra, porque atentos,
PTV Telecom hará que ahorre un 50% en la factura durante los 6 primeros meses con fibra de 600 megas, televisión y teléfono fijo. Con PTV tendrán libertad de elegir lo que necesiten con una atención personalizada y mantenimiento gratuito. Todo esto sin permanencia. Además, si ahora añaden a su pack alguna línea móvil como por ejemplo Bronce Plus, con llamadas ilimitadas y 6 gigas, pagarán solo 5,95 euros y además podrán disfrutar de Zappi, la plataforma de streaming de PTV, de forma gratuita. Con ella podrán disfrutar de nuestra televisión temática donde, cómo y cuando ustedes quieran. Llamen gratis al 1650 o entren en la página web ptvtelecom.com y contraten ya, porque PTV es su compañía de total confianza. Como siempre digo, confiemos en que en esta segunda parte nos regale baloncesto de muchos quilates. 36-44, Covirán Granada intentará mantener esta distancia y llevar la serie a Granada para este miércoles, que a las 9 de la noche, decidirá quién será el finalista por esta parte del cuadro. Y a partir de las 8 de la tarde, Leche Río Breogán lo intentará en la cancha del Pedro Ferrandis de Alicante. Empieza la segunda parte en Riazor. Dos equipos buscando dos intereses: llevar el partido al tercero y otro cerrarlo hoy. Balón para Osvaldas Matulionis. Buen pase para Javi Vega. Tiene que tirar de tres. Triplazo de Javi Vega. Importante para Coruña empezar con un lanzamiento triple. Eso le va a dar confianza al equipo gallego para atacar con más fluidez en este segundo tiempo. Alex Murphy para el cañonero Dembe, se lo quiere devolver. No entra el tiro de Thomas Brople. Buen inicio de Leima. Coruña en defensa. Dago Peña. Balón a la esquina. Osvaldas Matulionis, que no se lo piensa. Falla. Intercambio de golpes rápidos en este inicio de segunda mitad. Allá va el mago. Defendido por Zach Morgan. Balón interior para Bamba Fall. Intentaba ver en el corte Alex Murphy. Tocó Osvaldas Matulionis. La cogió Dago Peña fuera de pista. Y con 8 segundos de posesión, Covirán Granada tiene que intentar resolver la papeleta. En esa zona hay tantas manos como rayas tiene Coruña en su uniforme. Madre mía, ¿cómo defiende esta gente? Murphy. 5 segundos. Recibe el cañonero. Tiene que lanzársela a Bamba Fall, que la hunde facilísima el bailarín de Senegal. Buena acción de Covirán Granada. Primera canasta en esta segunda parte. Hay que buscar siempre al compañero. Coruña va siempre a la ayuda. Alguien queda libre de marca. En este caso ha sido Bamba Fall, que para adentro. Qué importantes son los puntos de Bamba Fall. Los necesitamos como el comer. Interior para Magui. Buena mano de Bamba Fall. Finalmente la tocó el 66 de Covirán Granada. Buena defensa a Magui. Tendrá 4 segundos de posesión Leima Coruña. Advirtiendo Bamba Fall de cambiar en los bloqueos. No quieren que reciban de manera sencilla. Recibe Morgan finalmente. Bien defendido por Luis Costa. Tiene que tirar el de Illinois. Qué difícil era ese tiro. Finalmente la gana la Lapa. Y le ganó en físico a Javi Vega. Que ya es decir mucho, ¿eh? Interior para Fall. Quiere coger minutos de importancia el bailarín. Ese ganchito de izquierdas, patentado de San Luis. Canastón de Bamba Fall. Muy importante que Bamba Fall se encuentre cómodo ahí debajo. Se ha encontrado en un buen mismatch. Se ha encontrado con un jugador al que sí puede intentar dominar en lo físico, como es Javi Vega, pese a que es fuerte, pero no es Maki. Hablando de fuerte, ¿cómo está Dago Peña? Cada vez que lo defiende Germán Martínez parece padre contra hijo, madre mía. Falta de Thomas Brople. Metía la mano ahí. Intentar robarle ese balón a Osvaldas Matulionis. ...39-48... 9 puntos arriba Covirán Granada. Monaghan desde el parking para adentro. Triplazo de Zach Monaghan. Cuidado que el de Illinois. Hay que tener mucha confianza para jugarse ese lanzamiento, ¿eh? Es un jugador muy peligroso. Toma Brople. Amago de mano a mano. Balón muy complicado de Brople. Y finalmente la roba Leima Coruña, que puede recortar distancias. Recibe Dago Peña, no se lo piensa. Triplazo de Dago Peña. Mala noticia para Granada. Pidiendo calma. Sí, efectivamente. El balón no hay está pasando por las manos de Luis Costa. No hay que perder los nervios. Coruña ha despertado desde el perímetro. Hay que aguantar el chaparrón y seguir remando
contra la tormenta. Alex Murphy. Para Toma Bruple, que se queda con Osvaldo Matuliones. Tira de tres el cañonero. ¡Bang! Triple del cañonero de Denver. Saca el fusil a pasear. Importante que el cañonero de Denver se sienta cómodo. Y bueno, se nos ha quedado la imagen congelada. No sé si nos estarán escuchando, entiendo que sí nos están escuchando. Pero sigue ahí, Covirán Granada, intentando competir el partido. Tiene posesión Leima Coruña. Se nos ha congelado un poco la imagen, sí, como siempre. Les invitamos a que nos disculpen por los problemas técnicos que nos lleva, que nos traen desde Coruña. Es sí, segunda vez que nos pasa. Y las dos veces nos ha pasado frente al mismo son conjunto. Difíciles las retransmisiones desde Coruña. Está muy lejos, ¿no? Hay mal tiempo. Oye, parece una tontería, pero el mal tiempo tiene que ver en este tipo de situaciones técnicas. Y bueno, no, a pesar de que lo hacen todo para llevar la máxima calidad a los telespectadores, pues bueno, estas situaciones pues suelen salir. Allá va Alex Murphy, ha vuelto la imagen y volvía con un lanzamiento fallido del internacional finlandés de Covirán Granada. Zach Monaghan. Balón para Javi Vega. Buena defensa de Germán Martínez sobre Dago Peña. Pero finalmente se libra y mete un canastón. Canastón del dominicano. 47 a 51. Se aprietan las cosas en Riazor. No va a ser fácil. Costa. Por el lado izquierdo, bombita preciosa y lo intentaba delante de el imponente cuerpo de McGee, pero no entró. Dago Peña se la juega desde el parking porque quería sacarle la falta a Germán Martínez. Y no. Y los árbitros pues han dicho que me no, da que no. Que no. Lo ha sacado de la pista de forma legal. Dago Peña se queja, pero no tiene razón. Buena defensa de Germán. Entrarán Alejandro Bortolussi y Cristian Díaz. Minuto de descanso para Alex Murphy. Y un Luis Costa que se le ve fatigado, ¿eh? Sí. Ya en el partido, en el primer partido de la serie, tuvo problemas en uno de sus gemelos. Y nadie le puede reprochar nada a la temporada que ha hecho el mago. Absolutamente nada. Y es que Granada está teniendo problemas de lesiones en el momento más importante. No solamente contamos con una plantilla corta, sino que no está Joan Pardina, no está Edu Gatell, Luis Costa está tocado. Épica, hay que tirar de épica. Cristian Díaz, recién entrado a la cancha, defendido por Zach Monaghan. Germán Martínez. Intentarán buscar ese lado izquierdo, mete la mano a Dago Peña y le pitan la falta al jugador de la República Dominicana, el ex de la Universidad de Marshall. Dago Peña que sigue todavía pensando en la jugada anterior y eso es lo que suele traer ese tipo de situaciones, que hace falta personal y sigue dándole el run run ahí y tu equipo pues no es demasiado beneficioso. Importante para este equipo, el ex de Brogan, de Movistar Estudiantes. Brople de tres, cayendo. Le pitan la falta. Tres tiros. Y tendrá tres lanzamientos, ¿no? No tendrá tres lanzamientos. ¿Qué ha sido? ¿Falta personal de Bamba? Sí, parece ser que ha sido una falta personal en el rebote. No hemos visto realmente porque la cámara se ha ido solo con el balón. No hemos podido ver exactamente lo que ha pasado. Y ahí vemos a Sergio García que está pidiendo que le piten. Lo que se está hablando mucho esta temporada con el tema del flopping, en intentar sacar faltas en los lanzamientos de tres, con el bote. Está siendo el gran tema, ¿no?, de la LeBor este año y los árbitros pues están pitando muchas veces ese tipo de acciones y en otras ocasiones pues no. Buena defensa de Germán Martínez, que le quiere hacer la vida imposible a Zach Monaghan. McGee, buena defensa de Cristian Díaz. 8 segundos para el final de esta posesión. Para adentro y se lleva la chapa de Bamba Fall. Vaya, qué rápido ha estado ahí Cristian Díaz para sacar ese balón con dos toquecitos. Recibe el capitán, tira de tres. Triplazo de Alejandro Bortolussi. Qué importante. Qué bueno que viniste. Importantísimo que el capitán esté en este estado de gracia. Y que se siente importante. Es muy, muy bueno para Granada que Bortolussi se siente importante. Monaghan. Recibe McGee, que tiene que tirar esa bombita. La peleaba Bamba Fall. Y ese hombre, complicado cogerle un balón ahí arriba. Totalmente. Y McGee que no se atreve con Bamba Fall. Ya le ha hecho varias situaciones. Lo que ha taponado, no consigue imponer su físico y se sale para afuera. Toma Brople.
de dos, pisando la línea, para adentro. Canastón de Toma Brople y tiempo muerto solicitado por Sergio García, porque Covirán Granada ha metido una pequeña marcha y está siendo suficiente para poner los 9 puntos de diferencia otra vez en el marcador. Sí, a pesar de que Granada ha anotado con fluidez en estos últimos ataques, no me está gustando porque se están tomando decisiones individuales, no se está haciendo jugada. Los lanzamientos han sido sin nadie apoyando el rebote, con pocos segundos de posesión. Tiene Granada que ser un poco más paciente en ataque. Es verdad que eran buenas situaciones de tiro, pero hay que asegurar que haya alguien apoyando el rebote en el caso de que no se consiga anotar el lanzamiento. Tiene que seguir trabajando también ese aspecto defensivo. Está haciéndolo muy bien ahora, no dando segundas opciones, como ha pasado en el primer cuarto, que ha sido muy importante. Uh-huh. No darle segundas opciones a Lima Coruña, algo que también les pesó mucho en el partido de ida, pero veo a muchos jugadores enchufados. Sí. No dependen de que hoy esté más acertado Toma Brople o un Luis Costa que esté en sus números, con jugadores que no están ahora mismo en sus números, que son sus grandes estrellas, como son Bamba, Costa, Brople, Murphy. Covirán Granada está aguantando el partido con, por ejemplo, muchos minutos en pista de Germán Martínez. Sí, totalmente. Y se nota sobre todo a la hora de cerrar el rebote defensivo. Hay una maraña verde que rebaña cualquier balón que queda suelto por ahí debajo. Y una de las situaciones en la que se ha podido ver mejor es ese rebote que ha sacado Cristian Díaz con dos toquecitos súper rápido y que ha conseguido una contra que ha acabado con ese triple de Bortolussi. 11-12 de parcial a favor del conjunto nazarí. David Iriarte, muchos minutos sin entrar en pista. Germán Martínez levanta la mano. Ha estado ahí, le ha metido ese cuerpo ahí Zatzmorogal y lo ha metido a Germán Martínez en el bloqueo. Sí, está duro. Germán Martínez está duro. Sí, Monaghan se llevó un golpecito diciendo, madre mía, este chico, ¿de dónde coño lo han sacado? Está muy fuerte Germán Martínez. Buena defensa delante de Thatch Monaghan. Se queda con Bamba Fall. Balón para Belemene, que ha entrado a pista. Recibe de nuevo el de Illinois. El extra pass para Dago Peña. Buena jugada, canastón que nos acaba de regalar Leima Coruña. Hay mucho talento en este equipo. Muchísimo. Cuando consiguen mover el balón, son baloncesto en estado puro. Interior para Bamba Fall, que se va a quedar con McGee. Luego la jugada, le pitan falta. Porque vean que se iba para la esquina Toma Brople. Ahí veo un poquito de trash talking de Toma Brople a Thatch Monaghan. En sacar del partido al jugón, que se va al banco. Sergio García reacciona pronto y mete a Gaizka Maiza. Necesita parar a Brople y Monaghan no lo estaba consiguiendo. A ver si tiene más suerte Gaizka. Costa. Balón para Bamba Fall, que no quiere mirar al aro. Recibe Cristian Díaz, tira de dos, se queda corto el lanzamiento. 50-56, dentro de los tres últimos minutos de este tercer cuarto. Vaya bloqueo, le acaba de poner McGee. Hacia adentro, Peña, falla el lanzamiento que intentaba para evitar la mano de Bamba Fall. Y nuevo ataque para Covirán Granada. Cristian Díaz le mete ese balón interior. Alejandro Bortolussi, ese ganchito de izquierda. Sí, cómo está jugando el capitán. Vaya canasta el abuelo, de Alejandro Bortolussi. El abuelo Borto contra el abuelo, poderío. Qué abuelo, sé de mi edad, Jesús. Jesús, es un jovenazo. Mucho talento el capitán. Veteranía, muchísimo, eso sí. Muchísimo. Vaya canastón de otro veterano de guerra, como es Javi Vega. Es un chaval, hombre, Alejandro Bortolussi, Jesús. Lo considero yo joven, ¿no? Va a ser Bortolussi, por favor. Sí. Qué se buena le... mano me dio McGee ahí. Se le metió ahí. Está trabajando muchísimo McGee, no solamente empujando, en balones abajo. Está llegando muchísimas veces a cortar el balón. Pero se va al banquillo y entra Lotana Wopo, que también pues de físico tiene, un poquito. Entonces también Osvaldo Matulionis y Rolanda Yactas. Triple cambio de Sergio García. Balón interior para Bamba Fall. Lotana Wopo que quiere comprobar si está bien el bailarín. Va con todo. Saca la falta de Romaris Belemene, que se ha llevado un pequeño recado, creo que en la tabla del pecho. Por esa rodilla Bamba Fall, claro. Sí. Es que si Bamba Fall levanta la rodilla.
Claro, te dan el pecho. Es que te llega casi a la cabeza. Pues claro, no, pero este jugador es puro músculo. Y bueno, claro, te quedas claro, un momento sin aire, pero bueno, ahí está totalmente recuperado. Felizmente, Belemene. Tendrá dos lanzamientos de tiro libre. El bailarín de San Luis, queremos que nos cuenten cómo están viviendo este partido. ¿Están nerviosos? Ya recuerden, hashtag playoffs PTV o hashtag PTV Coruña Granada. Animen al equipo que está buscando jugar el tercero en casa, delante de su afición, delante de su público, el próximo miércoles. Y en verdad que Granada está haciendo méritos para traer de nuevo la serie a Granada. Ahí pueden decirles que no pelean estos chicos. Muchos lo daban por muerto ya a Granada. Gaid Camaiza. Balón interior para Uopo. Veremos si Bambafol puede con el físico tremendo del de Georgias, que es un tanque. Fortísimo el pivo de Georgia. Manita. Echate una mano a Bambafol. Llegó en el mes de febrero. Ha pasado por la liga chilena, la liga argentina, la liga turca. Qué ligas, más extrañas. Pero... ¿cuándo descansa este muchacho? Porque va acabando una liga, se va a otra. El ex de la Universidad de Virginia. Bloqueazo que le pone a Costa. Se queda totalmente liberado. ¡Wow! La hunde para abajo y saca el 2-1 y se va a la grada. Se da importancia a Lotana Uopo. Eso es lo que hay que evitar. Si te han ganado la posición, déjalo que anote. Y a la siguiente jugada. A ver cómo lo frena, ¿sabes? Viene ahí. Claro. Es un tanque este jugón. Solamente lo puede si frenar. Llegado prácticamente, claro. Si hubiese llegado a principio de temporada, seguramente hubiese estado en las papeletas para pelear. Ser el mejor pivo de la liga. Es verdad. Totalmente. Que Larsen, Kevin Larsen, el que seguramente sea el MVP de la temporada. El pivo de Leche Río Breogán, el danés. Que tiene un talentazo Leche Río Breogán en ese jugador. Pero Lotana Uopo es que suma mucho en cada partido. Sí, no solamente físico, tiene unos movimientos muy ágiles. Es un jugador total. Pérdida de Lluís Costa. Maiza que finta con el lanzamiento delante de Gonzalo Bressan, que ha entrado a pista para sustituir a Bambafol. Balón interior. Uopo delante de Bortolussi, que quiere seguir imponiendo ese físico portentoso. Maiza. Se va con muchísima facilidad de Gonzalo Bressan. Recibe Maturiones, que tiene que tirar sobre la bocina. ¿Quién coge ese rebote? Gonzalito Bressan. Buen rebote de Gonzalo Bressan. Ahí en todo lo alto. Tiene que aparecer el mago. Tienes que sacar algo de la chistera, mago. Costa. Para Díaz. Le va a poner el bloqueo Gonzalo Bressan por el lado izquierdo. Va con todo para adentro. Marca bien los pasos, se encuentra liberado a Costa, tira de tres. ¡Bam! Triple de Lluís Costa. Magnífica. Importantísimo dentro del último minuto de este tercer cuarto. Magnífica jugada de Cristian, yéndose hacia abajo, sabiendo que iba a arrastrar dos jugadores y encontrando a Lluís Costa libre de marca y muy listo ahí Gonzalo Bressan. ¡Qué listo eres! Robándole la cartera a un jugador tan inteligente. ¡Qué bien ahí Bressan! ¿Cómo ha metido esa mano? Lotana Uopo se le escapa entre los dedos. Y nueva posesión para Covirán Granada, que podría poner hasta 10 puntos de distancia en el marcador. Ahí se ve el trabajo de David Cárdenas con este jugador, en la Zubia. Confianza cogida, es que madre entrenar mía todos los días con Eloy Almazán, por ejemplo. Por ejemplo, lo suyo, ¿no? Eso no es moco de pavo. Masterclass a diario. Cristian Díaz. Se le escapa el balón, no lo quiere nadie, no estaba atento Gaiz Camaiza. Se queda con Belemene, que es una sombra. ¿Cómo defiende? Mira qué físico, es espectacular cómo defiende Romarín Belemene. ¿Cómo se mueve? Parece mentira que sea tan grande. Balón para Gonzalo Bressan. Tiene que lanzar el argentino. Veremos cómo resuelve. Se cae al suelo. No pudo anotar. Tenía que tirar sobre la bocina. 6 segundos para el final de este cuarto. Buena defensa de Costa. Le pitan la falta. Buena falta. Y tendrá saque de banda. No hay dos tiros. Sí, son dos lanzamientos de tiro libre. Ya está en bonus Covirán Granada. Por eso se lamenta el base de Sayud Esver. Porque puede reducir a 6 puntos. Vaya último cuarto nos espera. Uf, emocionante. La verdad que Granada no entrega la cuchara. Coruña no consigue imponer su ritmo. No hay un claro candidato a llevarse el partido, ¿eh? Anota Maiza.
20-19 de parcial. Este cuarto a favor ahora mismo de Leima Coruña. Segundo lanzamiento. Lo anota. Un poquito menos de 5 segundos para el final de este cuarto. Veremos si Costas se saca algo de la manga. Allá va, tiene que tirar de 3 a una pierna. Uy. No entra el lanzamiento de Lluís Costa. Y termina así el tercer round de este segundo partido de la serie de semifinales. 57-63. 6 puntos de ventaja para Covirán Granada, que llega con opciones de tomar el polideportivo de Riazor. Efectivamente, y buen tercer cuarto de Coruña, que solo ha podido recortar 2 puntos a Granada. Coruña, que ha jugado muy bien este tercer cuarto, pero Granada ha sabido aguantar y ha sabido pelear con sus armas y no cargarse de personales. Ahora mismo no hay nadie con 3 faltas personales en Granada, eso es muy importante, para poder defender duro en este último cuarto, porque va a hacer muchísima falta. Y a pesar de que Coruña ha despertado desde el perímetro, se ha sabido responder muy bien, jugando en la pintura, desde el perímetro también Granada, sin entrar en pánico, peleando cada uno de los balones, sin tenerle miedo al poderío físico de Coruña, con oficio, como esta canasta que vemos de Bortolussi. No hay un claro dominador del partido y va a estar todo muy abierto para en 10 minutos conocer qué equipo se lleva la victoria. No queremos despedirnos de ustedes en la tarde de hoy, en esta tarde de sábado. Ha sido un día complicado con el tiempo aquí en Granada. Pero no queremos despedirnos, queremos seguir viviendo con ustedes las andaduras del conjunto nazarí en esta Leboro, que pase lo que pase, no se va a olvidar, porque Covirán Granada, recordamos, ha sido el mejor equipo de la liga regular en una temporada muy complicada, donde todo estaba muy difícil para todos los equipos. El conjunto nazarí ha pasado por rachas muy complicadas, no solo de juego, sino también con temas de lesiones, con COVID. Muchos partidos que se tuvieron que aplazar por positivos del equipo contrario. Recuerden ese final agónico de primera fase en el que se tuvieron que jugar 5 partidos en 13 días, que tuvimos que contarles aquí de manera express. Por eso queremos que sigan apoyando al conjunto nazarí. Lo pueden hacer a través de las redes sociales con ese hashtag PlayoffsPTV. Y el hashtag PTV Coruña Granada y dándole aliento, ¿no?, desde Granada hasta Coruña, a los valientes, a estos jugadores que lo han dado todo durante la temporada para ser el mejor equipo de la fase regular, meterse en estas semifinales de los playoffs, perder el primer partido en casa y llegar 6 arriba a falta de 10 minutos. Jesús, la temporada está siendo de 10 y hay que disfrutar, pase lo que pase, pase lo que pase en este último cuarto. Hay que levantarse, quitarse el sombrero y ovacionar a todo y cada uno de los integrantes de esta plantilla, desde el presidente hasta el último utillero. Manu Rodríguez, David Iriarte, Alejandro Bortolussi, Lluís Costa y Cristian Díaz son los 5 que van a empezar este último cuarto en el polideportivo de Riazor. Malos recuerdos el último cuarto de hace unos pocos días, del pasado sábado, del pasado miércoles. Pero Covirán Granada es diferente. Este Covirán Granada de verde piensa en grande. Recibe 3&D Rodríguez de 3. No entra el lanzamiento. Lo peleaba David Iriarte, que acaba por los suelos. Y rebote para Leima Coruña. Buena defensa de Manu Rodríguez frente a Osvaldo Matulionis. Belemene para Maiza de 3. Rebote entre Bortolussi e Iriarte. Fallan los dos equipos en sus primeros ataques del cuarto. Claro, la presión es para los dos equipos. Granada tiene que mantener, Coruña tiene que recortar. Iriarte se queda con Belemene y Gaizka Maiza defenderá Costa. Allá va el mago de San Judesberg. Se frena, recibe Iriarte, tira de 3. ¡Bang! Triple de David Iriarte. Importantísimo que el jugador de Palma, después de muchos minutos, no juega desde la primera parte, aparezca así. Efectivamente. Enchufado y bueno, parece que han pitado personal, ¿no?, de un jugador de Coruña. No, creo que no, lo que están diciendo es que limpien el suelo, porque fíjense ahí esa mancha de sudor que hay en el suelo del pabellón de Riazor, si no me equivoco. Muy peligroso. Sí, sí, ahí va. Ahí va el personal de mantenimiento, ¿no? Ahí vemos cómo lo están secando. Porque vaya robalillo ha dejado la caída. ¿Cómo secan estas mopas, eh? Sí, sí, sí. Mi madre siempre me preguntaba cuando iba a baloncesto, oye, entérate dónde compran esta gente estas mopas, porque secan, que no veas. Claro, también es verdad que el parqué de un pabellón no es el mismo que tiene uno en casa. Lo que sepan que, por ejemplo, el maestro Adrián hacía las labores cuando el Covirán, bueno, cuando el CB, el antiguo CB Granada, estaba
en ACB, el maestro Adrián estaba ahí de mopa, limpiaba el sudor a Jerome Ward, a Richard Scott, a Oriol Junyent, una labor a Nacho Lee. Más importante de lo que parece. Claro que sí, hombre. Hemos estado en todos lados. Balón para Maiza. Buena defensa. Iriarte, que ha salido prácticamente hasta media pista para hacer ese trap. Buen robo de Covirán Granada. Balón para 3&D Rodríguez, que no mete el tiro. Y rebote importantísimo hubiese sido esta canasta para Manu Rodríguez. 57-66. Osvaldas Matulioni quiere recibir. Recibe finalmente Lotana Wopo, que hace un reverso precioso. Canastón de Wopo. Canastón del de Georgia. A punto de hacer pasos, pero no. Que bien ha utilizado el cuerpo de Iriarte para girar. Costa. Para Alejandro Bortolussi. Recibe David Iriarte. Pintaba ese pase y le saca la falta a Lotana Wopo, que ha metido mucho la mano ahí. Y está reclamando que en el otro lado pues le han hecho falta. Coruña tiene que apretar en defensa, lo sabe. Tienen que arriesgar. Y bueno, a ver cómo le sale a Granada esta situación. Hay que ser paciente. Se va a recibir muchísimos golpecitos de la defensa de Coruña. No hay que perder los papeles. Hay que abstraerse de todo esto, de todo este juego subterráneo que tiene que hacer Coruña para intentar recortar. Es así. Así es el baloncesto, así es la pelea dentro de una pista de baloncesto. Y Granada tiene que mantener la cabeza fría. Cambio en la pista. Entra Germán Martínez. Va a darle descanso a Cristian Díaz. Sé de uno, de un jugador que tiene colgada la camiseta del Palacio Municipal de los Deportes, que está sufriendo con el partido. Allá va Lluís Costa. Tira de tres. Triplazo de Lluís Costa. Importantísimo que el mago aparezca en este último cuarto. Ha aprendido mucho seguramente de ver al jugador que te he dicho, que te he comentado que tiene la camiseta. Eso de enchufar de tres. Balón para Lotana Wopo, que está haciendo un roto y un descosío. Vaya canastón. Segundo reverso consecutivo. Y David Iriarte que no ha podido frenar al de Georgia. Sí, ahí no va a hacer falta el otro jugador que tiene la camiseta retirada. Balón para Alejandro Bortolussi. Le van a pitar falta en ataque por sacar a pasear. Ese tipo de acciones que realmente no tiene ninguna intención, sino que quiere sacar ese espacio, pero es falta. Ahí está reclamándola el capitán. No entiende muy bien la falta que le han pitado, pero 61-69. Ha pasado muy poco tiempo. Zach Monaghan roba el balón. Covirán Granada corre. Allá va canasta. Le hace tapón ilegal y dos puntos para el capitán, que está en todos lados. Qué grande allí Alejandro Bortolussi. Madre mía, Alex Barfi diciendo, pero ¿cuándo se va a cansar este tío? Que yo quiero salir. Pero para eso te has recuperado, capitán, para estar en este partido. Defensa de Germán Martínez, que no deja vivir a Zach Monaghan. Sale Dago Peña. Recibe. Va por el lado izquierdo, nuevo bloqueo. Recibe la esquina Melemen, el extra pass para Zach Monaghan. Tira de tres. Se queda corto el rebote, que lo pelea el capitán y saca la falta. ¿Cómo está? Se da importancia el capitán de Covirán Granada. ¡Qué grande es Alejandro Bortolussi! ¡Qué leandado en ese autobús camino a Coruña! Alejandro Bortolussi, yo quiero dos latas de lo mismo. Enorme, enorme el partido que está haciendo el capitán del conjunto nazarí. Y hay que decir, el pabellón de Riazor apretando de lo lindo, menudo ambientazo que se está viviendo de la daga naranja. Vamos, La verdad que los pabellones que se vive el baloncesto así, encimando al rival, pero con respeto, a mí me encantan. Es verdad que ahora mismo estamos enfrentando, ¿no?, intereses, pero afición de 10. Hay que decir que en el partido del pasado miércoles hubo problemas, ¿no?, en la retransmisión por parte de la otra cadena que emite los partidos. Se vinieron con nosotros a PTV y agradecerles el buen trato y el buen rato que pasaron con nosotros. Totalmente. Ya les dije que les citaba para el próximo miércoles. Y quedan 7 minutos para que así sea, porque Covirán Granada vence por 10 puntos en el polideportivo de Riazor. Y quiere ampliar distancia con esta jugada de Costa. Tira de tres el mago. Se queda corto. Ahí está David Iriarte. Quería pelearlo, pero finalmente será para Belemene. Hay que meterle un poquito más de intensidad a David Iriarte a esos rebotes. Maki. Para Dago Peña, que no se puede quedar liberado ni un solo segundo. Falla el lanzamiento.
Tocó aquí en el último momento. No está fino, le quitó el balón de las manos. Coruña no está fino en el tiro exterior. Cuidado ahí. Están metiéndose en una dinámica que no le conviene el equipo gallego. Justo lo que le pasó a Granada. Y es el momento en el que Covirán Granada tiene que aprovecharlo. Justo lo que le pasó a Granada en el primer partido, en el último cuarto. Protestas. Hay que abstraerse de todo este tipo de situaciones y jugar. Martínez, delante de Dago Peña. Va por el lado izquierdo. Buen bloqueo de Iriarte. Toma Brople que tira desde el parking de tres. Wow. ¡Triple de Brople! Y tiene que pedir tiempo muerto Sergio García. Vaya triple acaba de meter el cañonero que sacó el fusil. Madre y pone mía. Tres puntos más, 61-74. Le han caído 5 años de golpe a Sergio García en ese triple. ¡Qué uf. Triple acaba de meter Thomas Brople! Ante eso importantísimo. ¿Ante eso qué puede hacer? No es que no puede hacer nada. Hay veces que pasa esto, también vamos a recordar, sé que hemos vivido tantas cosas este año en PTV Granada. Recuerden el partido de hace una semana exactamente, el partido de Jaron Martin frente a Covirán Granada. O sea, eso fue un clinic de cómo meter puntos. Efectivamente. ¿Y cómo defendías eso? Porque estábamos hablando con Luis Ruiz, nuestro compañero, lo estábamos hablando y era cómo defiendas un juego que en uno contra uno es superior, pero que si le dejas 8 metros para tirar, la va a tirar y la va a meter. No se puede defender y hoy Thomas Brople está en estado de gracia. Por suerte para Granada, por desgracia para Coruña. Y bueno, más 13, vuelve los 13 puntos, máxima diferencia para Granada en uno de los momentos más importantes. Faltan 6 minutos para el final del partido. Sergio García no sabe cómo parar el juego de los hombres hoy de verde. Y Granada, que está abstraído, está concentrado, haciendo su partido. No le importa lo que pasa fuera de la pista, no le importa lo que pasa en la banda. Ellos van a lo suyo y así es como se gana un partido en una pista tan complicada como la de Coruña, que no olvidemos, nunca hemos ganado allí. Ellos sí creían que podían hacerlo y lo están intentando con todas sus fuerzas. Vencen por 13 puntos a Leima Coruña. Quedan 6 minutos de cuarto. Balón para Dago Peña, defensa de Alejandro Bortolussi, que se está dejando la vida en el partido de hoy. Magui delante de Iriarte, buena defensa del de Palma. ¿Quién gana el rebote? Covirán Granada. Buena defensa de David Iriarte frente a Magui. Están dando todos un extra. Cristian Díaz delante de Belemene. Vaya defensa de Belemene. Consigue darle el balón a Germán Martínez. Falta sobre David Iriarte. Cualquier se la pitan choque, a cualquier choque, Javi Vegas. Cualquier choque con un jugador de Coruña es como chocarte con un muro. Madre mía, qué portento físico tiene este equipo. Qué preparación física tiene. Tú ya sabes, la ternera gallega, Tony. Sí, claro. Encima. Eso es proteína pura. Claro. Allí, ¿Qué te voy a contar el marisco? Allí el nutricionista lo tiene fácil. Y habrá. No te va a poner algo malo. Está claro que no. Es muy difícil comer mal en Galicia. Y especialmente en España, en Coruña. Concreto, en España es muy difícil comer mal. Pero en Galicia especialmente. Quien la sigue, la consigue. Pero realmente en España, pues por suerte, se come bastante bien. Balón para Alejandro Bortolussi. Recibe el cañonero liberado de tres. ¡Bang! Wow. Triple de Thomas Brople. Importante que Covirán Granada va sumando. Ataque. 61-77. ¿Cómo está jugando Covirán Granada, señoras y señores? No se suben al carro ahora. Es el momento de creer en ellos. Se queda corto el charquito que acaba de tirar Dago Peña, recibe a Alejandro Bortolussi, que frena, se la da al cañonero, va por dentro con izquierda, se sale, pero ¿a quién está? Es un guerrero, es un soldado marcial, es Alejandro Bortolussi. También hay que poner una calle a su nombre, yo creo que Alejandro Bortolussi, con todo el tiempo que lleva en el equipo y haciéndolo. El cañonero de tres, muy confiado, tenía que tirar ese tercer tiro Belemene. Y Coruña, que tiene que reaccionar ya si quiere tener partido en los últimos minutos. Se prepara Alex Murphy. A la esquina para Gaiz Camaiza. No entra el tiro. Y el balón será para Coruña. Una calle no sé, pero el número 7 me parece a mí que no lo va a volver a llevar nadie. Sí, tiene pinta, ¿no? Se retira ahí el capitán. ¡Qué partido has hecho, Alejandro Bortolussi! Espectacular. Te estabas preparando para una cita así. Ha sido una temporada muy complicada. Y te vas con 11.5 rebotes, una asistencia y 18 de valoración. Impresionante. Partidazo impresionante. Del Rosarino. Zach Monaghan.
Se queda Dago Peña con Cristian Díaz, muy liberado el lanzamiento de Belemene. Ahora sí, triple de Romaric Belemene. 64-77, 13 puntos arriba, Covirán Granada. Falta de Monaghan, que está reclamándole mucho al árbitro. Sí, demasiado, árbitro... Monaghan. Ha encimado bien, pero bueno, ha cometido falta personal, un tanto rigurosa. Tiene Coruña, tiene que apretar los dientes en defensa, tiene que encimar, tiene que jugársela y va a cometer este tipo de personales. No tiene que salirse del partido, tiene que apretar y hacerle la vida imposible a Lluís Costa y a Cristian Díaz. Se retira Germán Martínez, centra el mago, balón para Díaz, que quiere jugar ese bloqueo con Iriarte, encuentra al cañonero delante de Belemene, marca los pasos, se la da Iriarte liberado, pero ha pisado la línea de banda. No la metas, Iriarte. La ha metido David Iriarte. No puedes meter esos tiros. Guárdatelo. Eso no se vale. Guárdatelo. 64-77. 4 minutos para soñar. Para seguir peleando por llevar el tercer partido al Palacio Municipal de los Deportes. Bien ahí Lluís Costa. Bien, bien Belemene metiéndola ahora. Muy bien. Demostrando que Granada también sabe defender duro. Va a ser sufrido. Parece que están lejos Covirán Granada, pero son 4 minutos los que queda todavía de partido. 13 puntos no es nada, ya lo saben. Balón para Dago Peña. Aquí te saca Dago Peña 2 triples y te la ha liado. Rolanda Yactas en pista también. Belemene, que está ahora mismo siendo el artífice de la remontada. 3 puntos más para Romaric Belemene. Y tiempo muerto solicitado por Pablo Pin, porque tiene que calmar las cosas. Tiene que encontrar soluciones para que este hombre no sea quien resuelva el partido de la línea de 6-75. Qué jugador Belemene. Es que sirve para tirar de 3, para subir el balón, para postear, rebote ofensivo, rebote defensivo. ¡Puah! Es una máquina de baloncesto. Hay muchísimo baloncesto debajo de esa camiseta. 10 puntos de diferencia. 3 minutos y 49 segundos. Queremos que nos cuenten cómo lo están viviendo. ¿Están nerviosos o no? En ese hashtag Playoffs PTV o PTV Coruña Granada. Ya se están preparando para estos minutos finales. Si están agarrados a la silla o no. Estamos aquí tanto Jesús Quero como yo, como nuestros compañeros de la realización de Granada, que han conseguido, después de todas las dificultades, traerles el partido de la mejor forma posible. Y en el caso de que las cosas vayan bien para el conjunto nazarí, pues esperar al el Palacio Municipal de los Deportes el miércoles sea una olla a presión desde el minuto menos 20. Efectivamente, hay que estar todo en el Palacio a las 8. Gritando y poniéndole ambiente, que Coruña se sienta en terreno hostil, siempre siendo educado, siempre, en la educación ante todo, pero intensidad y encimando al equipo coruñés para que no se sienta cómodo en la pista. Entró Bamba Fall en pista, quinteto de gala de Covirán Granada para afrontar estos 3 minutos y 49 segundos que nos faltan para resolver el segundo partido de esta serie de las semifinales del ascenso a la Liga Endesa. 4 equipos peleando por estar el año que viene en la mejor categoría del baloncesto nacional, en la mejor liga de baloncesto europeo. Balón en la esquina para Brople, no lanza. 6 segundos para el final de la posesión. Tiene que resolver el mago, va por el lado izquierdo. Pierde el balón Covirán Granada y atención, que este ataque es importante porque puede bajar de los 10 puntos. Leima Coruña, Murphy con todo. Qué bien, Murphy. Buena chapa ahí de Alex Murphy. Y Yactas, que no supo resolver. Importante esta defensa porque eran 2 puntos fáciles para Coruña. Buena defensa de Coruña y buena defensa de Granada. Tiene balón Lluís Costa, va para adentro, a la esquina, toma Brople, tira de 3. ¡Bam! Triple de Tomás Brople, que pedía la falta. Pero otro triple del cañonero de Denver, que pone los 80 puntos. 13 arriba, Covirán Granada, Dago Peña. Ahora sí, falta de Bamba Fall. Tendrá 2 tiros el jugador de República Dominicana, que están en el límite para que les piten una falta técnica a alguno de los jugadores, porque no paran de hablarle a los árbitros desde que han empezado. Efectivamente, está Coruña muy revolucionado. Están buscando siempre situaciones individuales. Esto no le viene bien al equipo coruñés. Tienen que ser pacientes. Quedan solamente 2 minutos 50, pero haciendo cada uno la guerra por su lado. Así no van a conseguir nada positivo. 23 puntos de Tomás Brople. Casi nada. 23 puntos del cañonero. No estaba acertado. Decían que no estaba para estos playoffs. Que no era un jugador de partido importante. Cuando tenía que salir. ¿Qué partido está realizando el jugador de Covirán Granada? Dago Peña.
Va con el segundo lanzamiento. Anota. 6 de 11 en triples, toma por completo. 69-80. Vence Covirán Granada por 11 puntos en Riazor. Complicaciones para sacar la pelota finalmente. Lo logran entre Díaz y Brople. Se le escapaba ese balón al Rayo Canario. Costa, quiere sacar la falta Javi Vega. Se queda con Rolando Ayactas. Cuidado, que aquí es donde puede sacar ventajas. El base de Sanyuta Esber. 1-2. Muy buena defensa. Muy buena de defensa de Rolando Ayactas. Y Costa, que sí se le nota algo más fatigado. Es el jugador clave para el tercer partido. Totalmente. Hay que recuperar a Lluís Costa, porque muchas de las opciones de Granada pasan porque él esté bien físicamente. Desde el parking. Triple del Illinois, falla el lanzamiento, Díaz la pelea. Qué mal balón, ¿eh? Tendrá balón, van a levantarle los compañeros del banquillo a Cristian Díaz por el sobreesfuerzo que acaba de hacer. Le el jugador el canario. Me parece que se ha llevado un cartel de publicidad. La gente de dos no va a estar muy contenta, yo creo. No, la verdad que no. O sí. Bueno, sí, puede que al final, pues... Claro. No, a lo mejor alguien que está viendo ahora mismo el partido de PTV dice, bueno, pues voy a contratar a esta empresa dos, a ver de qué, Coruña, a ver qué hacen. La familia naranja que no deja de animar. Ha sido increíble desde el primer minuto el ambiente que han metido en el partido. Monaghan de tres, lo pitan. Tres tiros. Llegó tarde Cristian Díaz y tendrá tres lanzamientos el base de Illinois. Tercera etapa en Coruña. Pasó por... 9 de 33. Coruña en tiro de 3. Pasó por Bélgica y por Bulgaria. El ex de la Universidad de Minnesota State. Y que en su tercera etapa en este Leima Coruña está liderando al equipo. Estuvo a punto de ser el mejor equipo de la liga regular, pero recuerden esa canasta de Edu Durán que hizo que Covirán Granada finalmente fuera el líder de esta Lebor. Y tenga el factor cancha en todos los enfrentamientos. Ya lo tuve en Murcia, que fue muy importante. Y de vencer en estos 2 minutos y 8 segundos que quedan, pues también será importante llenar el Palacio Municipal de los Deportes. 1.100 personas podrán estar animándola a los hombres de Pablo Pin. Pero primero hay que resolver estos 2 minutos y 8 segundos, porque solo son 8 puntos de diferencia, Jesús. Sí, más 8. Ha conseguido Coruña bajar de la decena de puntos. Importante mentalmente para ellos. Hay que aguantar porque van a apretar muchísimo en defensa. Y hay que ser más listo. Hay que agotar las posesiones y tener buenos lanzamientos. No buscar siempre de tres. Hay que ir para adentro. Hay que intentar forzar falta personal porque la van a hacer. Cada posesión vale y mucho. Cristian Díaz delante de Dago Peña. Juega el bloqueo con Bamba Fall. Tiene que intentar irse. Va con esa mano izquierda. No entra el lanzamiento. Ya corre Leima Coruña, que puede bajar más las diferencias aún. Va con todo Dago Peña, balón a la esquina para Belemere. Es un tren, va con todo, mete 2 puntos más Romarín Belemere. 74-80, 1 minuto y 35 segundos. Y Belemere que pide una falta personal que yo pienso que le han hecho. Y hubiese sido un 2 más 1 muy importante para su equipo. Tiempo muerto solicitado por Pablo Pin, 1 minuto y 35 segundos. Todavía le quedaría un tiempo muerto más al entrenador de Covirán Granada. Pero momento clave del partido, porque son 6 puntos. Anotar en esta siguiente jugada sería vital. Granada lleva 1 minuto sin anotar y Coruña lo ha aprovechado. Tres canastas entre ataques bastante intensos por parte coruñesa. Granada tiene que anotar. Hay que sumar para no dejar que se acerquen aún más. 1 minuto 35. Los árbitros están dejando jugar, no están pitando esos contactos que aunque leve serían punibles. Y bueno, a ver qué tal, a ver cómo resuelve Covirán Granada este final de partido, que claro, nos la veíamos muy felices cuando íbamos ganando de 15, la vamos solamente de 6. Lo está viviendo mucha gente que nos están escribiendo a través de esos hashtags también. Tenemos que mencionar que tenemos aquí a nuestro otro compañero comentarista, el maestro Adrián Sánchez, que lo está viviendo desde casa, llamando a la suerte. A ese carácter, a esa raza que han demostrado estos jugadores durante toda la temporada y que les ha llevado hasta aquí. Cuando pocos creían, veíamos en la prensa de Coruña que ya vendían, que estaban a 3 partidos del ascenso, que esto prácticamente estaba hecho, que la victoria había sido más que suficiente, que este partido iba a ser un paseo prácticamente. Y,
Y todo lo contrario, Covirán Granada está plantando cara a un grande, a un equipo que le dobla en presupuesto. Y eso tienen que recordarlo todos los aficionados, que se fueron un poco tristones, ¿no?, al final del partido del otro día, pero deben saber que están con una plantilla Covirán Granada que vale y mucho. Costa se está complicando un poquito la vida, buena defensa, tiene que tirar a Cristian Díaz desde lejísimos, no entra el tiro. Dentro, Isabel Emele. Isabel Emele está pidiendo un empujón de Alex Murphy. Pero importante esta pérdida de Leyma Coruña, porque le da una vida extra a Covirán Granada. Qué listo es Alex Murphy. Ese empujado un poquito. Ese toquecito leve. Pero claro, Pelemen es un tío grande, o sea. Ese es el típico toque que hace para en Semana Santa cuando hay mucha gente. Déjame pasar, por favor. Efectivamente. No quieres empujar, pero. Esa carguita legal. Esa carguita legal para ganarte ese espacio. Luego están esas señoras que no te dejan pasar en primera fila. Cristian Díaz. Para Lluís Costa. Este ataque vale medio tercer partido. Falta de Leyma Coruña. 1:03. Se le acaba el tiempo. Dos lanzamientos para Costa. Se le acaba el tiempo a Coruña. ¿Lo saben? En las manos de Costa, que son dos puntos que podrían ser vitales. Me queda un poquito más, 1:03. Recuerden esos dos tiros libres que, vamos a decir, entre comillas, le regaló Rafa Monclova a Lluís Costa, que fueron importantísimos vitales para llevar a la prórroga el tercer partido y llevarse finalmente la victoria y estar aquí. Anota el primer lanzamiento, Lluís Costa, 74-81. No nos pueden dejar tranquilo una semana, no pueden ganar de 30. Nada. Aquí sufriendo, los cardiólogos en Granada no se están forrando. Anota el segundo tiro libre. Pone el 74-82. Lo tiene muy cerca Covirán Granada. Pero Sergio García no se rinde, evidentemente. No se rinde. Y con el público a su favor va a intentar en este 1:03. Recortar todo lo que pueda. Son 8 puntos. Tenemos el miércoles oportunidad de vivir otro partido épico en el Palacio Municipal de los Deportes de Granada. Revivir aquellas gestas del CB. Revivir estas gestas que ha hecho la Fundación con los diferentes ascensos, la Copa Princesa. Ay, el baloncesto da muchísima alegría a esta ciudad. Dar saludos también a Vicente Ortiz. Efectivamente. Conocido, que nos está viendo también, que a través de esos hashtags PTV Coruña... Granada nos manda saludos, está viendo el partido y está dándole valor, ¿no?, al gran partido que está haciendo Covirán. El bueno de Vicente es que le pega a todo: baloncesto, fútbol, badminton. Es que vamos. Porque donde está la gente, está Vicente, evidentemente. Claro. Además, sí, sabe muchísimo Vicente. Hombre, sí, baloncesto, he tenido la oportunidad de estar en algún momento con él y la verdad es que. Un tío de 10, chapó. 1:03 quedan. Se acaba el tiempo muerto solicitado por Sergio García, que lo va a exprimir hasta que prácticamente le saquen de la oreja los árbitros de la pista. Porque esta posesión de Leyma Coruña y esta defensa de Covirán Granada pueden valer un tercer partido. Hay que defender duro pero sin falta, y si se hace falta que no haya canasta. Hay que ser inteligente. Cristian Díaz, David Iriarte, Alex Murphy, Lluís Costa y Toma Brople. Dago Peña, Rolanda Yactas, Javi Vega, Zach Moragan y Romaric Belemene. Son los jugadores de Sergio García. Recibe Belemene. Mano a mano con Dago Peña. Último minuto del último cuarto. Peña de tres. Triplazo de Dago Peña. Vaya triple. Se acaba de sacar de la manga el número uno de Leyma Coruña. Cristian Díaz. Para Toma Brople. Complicaciones para sacar la pelota. Pero finalmente recibe Alex Murphy. En pista delantera. Apretando Riazor al máximo. Recibe Toma Brople. No quiere mirar al aro. Gastando segundos en el crono, Covirán Granada. 7. Tiene que realizar ya algo Alex Murphy. Va con todo para adentro. Pero finalmente el rebote tiene que tirar Costa porque se acaba la posesión. Y acaba la posesión, pero finalmente contraataque de Coruña. Dago Peña tira de 3 a la remanguillé. No entra, rebote de Toma Brople. Y falta de Belemene. 77-82. Vaya sufrimiento. Pero estos tiros del cañonero pueden prácticamente sellar, porque ya mal, 7 puntos sería mucho. Qué mal Dago Peña, no se puede lanzar ahí cayéndose de a media vuelta. A ver, Dago Peña no es Magic Johnson, esto no son las series finales del año 85 contra los Celtics.
Y no, no, había jugadores de Coruña en buena posición para haberle dado un pase y que hubiesen metido un triple, que hubiese apretado el partido a dos puntos y que hubiese metido a Coruña con toda la adrenalina para ganar este partido. No, Brople. No se puede decir que Diego Peña haya perdido el partido, pero le ha puesto mucho cimiento, ¿no?, a esa derrota. No anota el primer lanzamiento, toma Brople. 21 segundos y 88 décimas. Falla el segundo lanzamiento, toma Brople. Atención, va Dago Peña, se lleva por delante a Díaz, tira de nuevo. El rebote es para Romarín Belemene. Javi Vega, tira muy complicado ese lanzamiento, pero vaya canastón de Javi Vega. Falta sobre Cristian Díaz. Uf, hasta el último momento va a estar ahí peleando Leima Coruña, que se pone a dos puntos. Estos dos tiros libres estamos diciendo que son vitales. Hemos dicho los de Costa, hemos dicho los de Brople. Ha fallado los dos lanzamientos, toma Brople. Que y ahora Cristian Díaz, para mínimo asegurar la prórroga, debe anotar uno. Efectivamente, y vaya mandarina que ha metido Javi Vega. Qué espectáculo de jugador. Y Dago Peña, que está todavía dándole vuelta a esos dos lanzamientos que ha tirado. Tiene que, al final tienen que intentar ganar el partido. Veremos qué pasa con estos dos tiros de Cristian Díaz. Toda la presión del mundo para el base canario. Anota el primero. ¿Qué partido estás haciendo, Cristian? Muy importante, como lo sabe Lluís Costa. Está marcando Pollo. Segundo tiro importantísimo. No lo mete, rebote. Tiene posesión Leima Coruña para empatar el partido. Hay falta sobre Lluís Costa. Muy estaba inteligente esa intentando falta. Estaba intentando. Claro, Zach Moran a sacar los tres lanzamientos. Claro, Belemene dice que tres. Sí, sí, hombre. Ha estado a punto porque la ha buscado muy bien. Sí, la ha buscado bien. Dos tiros libres para Zach Moran. ¿Cómo se ha complicado el partido? Fíjense, es que esto es muy complicado. Estos partidos de playoff cuentan muchas cosas. Ha tenido Covirán Granada tiros libres de sobra para rematar la faena. Recuerden que Covirán Granada viene de perder un partido por 10, metiendo solo 8 puntos en un cuarto. Fíjense cómo son los playoffs, porque se están jugando mucho. Se están jugando algunos irse de vacaciones antes de lo que quisieran. Efectivamente. ¿Y tú qué harías ahora? ¿Anotar los dos lanzamientos o tirar anotar cinco, el primero y fallar el segundo? Quedando 5 segundos, yo metería los dos tiros libres, la verdad, si fuera Zach Moran. Pero claro, ahora es la presión sobre el base de Illinois de 28 años. Tira el primero, se sale el primer lanzamiento de Zach Moran. Totalmente imprevisto. ¿Ahora qué? Que el de Illinois fallara. Importantísimo este rebote. Este rebote vale un tercer partido en la serie. Vale llenar el palacio con esas 1.100 personas el próximo miércoles para disfrutar con nosotros de este tercer partido de la serie. Tira Zach Moran, muy alto el rebote, es para Toma Brople y falta de Wogbo. Toma Brople, Tomás, que tiene la oportunidad de redimirse. Haz caso a tu amigo Luis Ruiz y anota al menos uno. Que ponga esos 4 puntos de distancia. Y que se tiren todos los triples que quieran. Y que tranquilice un poquito a toda la gente que está viendo con nosotros el partido. Ay. Estos finales despiertan a cualquiera, mejor que cualquier café. Increíble. Ahora quién se duerme, mira que es temprano todavía, ¿eh? Vamos, toma Brople. Tendremos tercer partido, si anotas por lo menos uno de estos dos tiros libres. 3 segundos y 4 décimas. Covirán Granada saltando el polideportivo de Riazor. Las apuestas no lo daban por hecho. Estaban más cansados. Eran peores. Tenían menos dinero. No juegan bien. No tienen un buen entrenador. Ellos son más grandes, más guapos y más fuertes. Y van a jugar el próximo miércoles. Casi que casi iban a tomarse una mariscada y a volverse a Granada. Pues no. Y son un equipo de guerreros. Not today, ya decían algunos hoy en sus redes sociales. Querían el tercer partido y lo van a tener porque Covirán Granada se va a llevar el segundo partido de la serie de las semifinales por 82 a 85.
¡Qué victoria acaba de regalarnos Covirán Granada! ¡Vaya partido, Jesús! Totalmente exhaustos, los hombres de Pablo Pin. Me encanta esta imagen, deportividad absoluta, abrazándose los jugadores, emplazándose para el próximo miércoles en Granada, en el Palacio Municipal de los Deportes. La afición de Coruña que ovaciona a ambos equipos. Magnífico, chapó la afición de Coruña, esa marea naranja. Increíble, increíble el ambiente que se ha vivido durante los 40 minutos de partido. Increíble el partido, concentración máxima de Covirán Granada, que ha conseguido imponer su talento ante el poderío físico de Coruña. Primera victoria en tierra gallega de los hombres de Pablo Pin en el mejor momento. Disfruta de tus deportes favoritos en directo en la Liga Sports TV. Descárgatela. Y estamos de vuelta para darle este punto y seguido a la eliminatoria entre Covirán Granada y Leima Coruña. Los hombres de Pablo Pin venían a Coruña con un 0-1 después de una dolorosa derrota en el Palacio Municipal de los Deportes. Y vaya partidos han sacado, qué serios han estado desde el minuto 1. Todos los jugadores enchufados. Ha habido jugadores que no han estado en su día a lo mejor en la anotación, pero han aportado tranquilidad, calma, defensa, trabajo, esfuerzo, sudor, sangre para sacar esta victoria. Y Jesús, como siempre, agradecerte los comentarios en un partido que era muy complicado, que la gente incluso estaba por no ver, pero seguro que la gente que ha estado aquí con nosotros viendo este segundo partido, pues dirá que ha merecido la pena, ¿no? Disfrutar con la gente que amamos este deporte y que seguimos a la Liga LEF y a este equipo y a Covirán Granada durante toda la temporada. Gracias por darle luz a los comentarios que siempre que son de 10. Gracias a ti por la retransmisión, gracias a PTV por hacer llevar a la afición este partido y nos volvemos a ver dentro de muy poquitos días, el miércoles 9 de la noche, Palacio Municipal de los Deportes de Granada. Toda la gente que ha vibrado con PTV, que ha sido muchísima, tiene una cita en el recinto del Cedín. Queremos que se llenen las gradas del Palacio Municipal de los Deportes, queremos que disfruten con nosotros de lo que puede ser un partido histórico para el conjunto nazarí, porque podría clasificarse para la final y pelear por ser equipo de la Liga Endesa la próxima temporada. Yo desearles que pasen una feliz tarde de sábado, que disfruten de lo que queda de fin de semana y decirles que les esperamos el próximo miércoles a las 9 de la noche, donde Covirán Granada intentará hacer historia intentando ganar a Leima Coruña en el Palacio Municipal de los Deportes. Que tengan un buen fin de semana, hagan bien las cosas, pórtense bien, vista larga y paso corto desde el Polideportivo de Riazor.